Una semana más aquí en las noches de ana y tengo que decir que me ha costado muchísimo sentar en este en este sofá a quien lo comparto hoy conmigo pero al fin lo he conseguido juan galiñanes eh, feliz de tenerte aquí y no se veía por falta de ganas ¿eh? <risa> <risa> quería estar aquí lo sabes <laughs> Bueno, eso decía, pero luego al final nunca encajaba. Estoy, nunca o sea encajado. que... O sea, sí, que es verdad. O sea, al final está y casi, casi en la despedida. O sea, un poco más y ya no te localizo mm. porque te viene una temporada de trabajo por delante enorme. ¿no? Sí, sí, me voy a hierro en nada, o sea, en una semana o algo así. Semanas, eh, semanas, semana, bueno, está ahí la cosa, semanas, dos semanas y hasta abril, finales de abril. Estaré allí mandando fotos con el buen tiempo. Y... Lo voy a quitar de mi Instagram y ya sabes por qué. Bueno, Juan, Juan Galiñanes es conocidísimo, guionista, realizador, montador y mil cosas más. Hombre orquesta dentro del cine. Sí, un poco de hombre orquesta sí que, sí que soy, a veces locuto también. No, a ver, realmente creo que. Eh, eh, es verdad que soy realizador, montador y guionista, pero al final. Eh, supongo que, como decía un profe mío, soy un contador de historias. ¿no? Y creo que no se acaba nunca de contar la historia hasta, hasta que la tienes montada. Y, y en el montaje se reescriben las historias. ¿no? Es decir, yo creo que es donde se terminan de, de escribir. Y, y me gusta estar tanto en la primera fase, en la de donde no hay nada y de repente tienes que imaginártelo todo y es como tu hijo. Eh, pero también me gusta mucho estar en esa fase donde reescribes lo que ha estado en la, cabeza, en la cabeza de otro y de otros, de todo un equipo. Te llega el material al final y, y bueno, pues vienes casi a mutilar algunas cosas que sabes que son el, el, el sueño y el trabajo de mogollón de gente y de repente dices, no, esto no funciona. Y, y, te, y Hala, te lo cepillas tú porque te parece que, <laughs> que no funciona. ¿no? Eh, y al final veces... es un poco así tener la última palabra ¿eh? sí a ver la última palabra evidentemente siempre es del, del director eh, que es el que cuenta la historia por eso es la parte que más me gusta ¿no? de las tres de las tres facetas o sea dirigir engloba engloba todos todos esos procesos y estás bueno pues cerca de, de la dirección de fotografía de la dirección de arte es decir es como que de alguna manera eh, no o sea controlas todo y te dejas sugerir y o sea dejas aconsejar por, por todos tus compañeros y no sé a mí me parece es que me parece lo más maravilloso que he podido ¿Sí? hacer hasta ahora eh, y es realmente lo que más lo que más me gusta hacer pero me lo paso muy bien tanto escribiendo y viendo luego cómo lo hace, cómo lo hace otro, porque me lo suelen preguntar, eh, lo harás. ¿Cómo es lo de que otro venga y escriba eh, y dirija tu historia? Hombre, eh... yo creo que cuando, no, cuando estamos del otro lado, siempre te tienta a preguntar de, claro, es que cuando tú imaginas esa historia y luego la ves, ¿es así como realmente querías que la contase? yo creo que la mayor parte de las veces eh, supongo y que ahí casi caemos sin, todos en la tentación casi de preguntar. sin excepciones eh, no no es como te la has imaginado eh, pero eso es la parte bonita también de esto es decir mmm, Paco Plaza el director de quién es Romata de la peli que escribí yo bueno, que salió hace, hace poco eh, siempre suele escribir sus eh, bueno dirigir historias que él ha escrito que bueno por lo sí. menos la idea es suya o, eh, y decía en esta peli que le había encantado la sensación de dirigir algo que no había escrito, precisamente porque ese desapego con la historia del que partes te da una libertad a la hora de, de crear como director, de realizar, que no tienes cuando ya conoces la historia, cuando ya te la has imaginado, cuando ya sabías cómo... Ya sabes cómo la por querías. dónde quiere ir. ¿no? Claro, de repente tú tienes una historia y tienes unos medios y te adaptas a ello y entonces eh, la cuentas como, como quieres, como, como realizador. Eh, cuando la historia es tuya, es que ya te lo has imaginado en todas las fases. Entonces es mucho más complicado realmente eh, conseguir hacer esa labor de, de, de abstracción, de, se, de separarte del, de, de, la, de la idea que tienes y realmente contarla en imágenes. ¿no? Pero en mi caso, por ejemplo, pues la verdad es que no lo sufrí. No sufrí mucho, o sea, el, 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 hubo un entendimiento desde el inicio con, con Paco maravilloso y, y vi lo que quería hacer, que dista mucho de, de la imagen que tenía yo de de casi todos los personajes, a lo mejor, que pueda haber en la historia y bueno, del ambiente. Pero... Yo creo que eso también te pasa cuando estás escribiendo algo, yo creo que le pasa mucho a los escritores, ¿no? sobre todo, por ejemplo, cuando escribes ese tipo de novelas que son muy cinematográficas, pero cualquier lector se imagina la historia y los personajes bueno, a su libre albedrío, quiero decir. Al final, yo creo que es inevitable que tú les pongas una, eh, tu propia construcción mental, ¿no? es lo que dicen siempre de... Uno escribe y la historia la acaba de hacer suyo el que lo tiene detrás, en este caso el que lo ve, el que la percibe, el que la lee, el que la imagina. ¿no? Es que antes decía una cosa y le decía mal, decía que se acaban de escribir las historias en montaje, ¿no? Es verdad, las historias acaba de, las acaba de escribir el espectador. O sea, esto es así, es decir, realmente cada uno la percibe de una manera diferente y, y eso, es, eso es mágico. Y en las novelas es mucho más fácil que dejes pues, esa rienda suelta al, al lector, bueno, o sea, al final es, es tinta, ¿no? Eh, en cine sí que le pones tú ya esas caras sí. y ya bueno, pues estás condicionando de alguna manera con una cara lo que va a ser un personaje, ¿no? Pero aún así, aún con esa cara, lo que vemos cada uno eh, es completamente diferente. No es para ti lo mismo que para mí. Eh, una cara, unas barbas o un flequillo. Es decir, porque sí, si, sí, significa cosas diferentes porque hemos vivido cosas diferentes cada uno de nosotros con barbas, flequillos y ojos. <laughs> Oye, ¿y escribes pensando ya en determinados personajes? Van ya, quiero decir, lo he, lo he hecho fatal esta pregunta, pero es. Yo la he entendido que lo escribiendo... formula de no <laughs> Pero sé lo que es? quieres. <laughs> estoy escribiendo esto y me gustaría que fuese esta persona o un par de personas la que lo interpretase y luego te proponen que a ese papel lo haga pues, alguien totalmente diferente, y te encaja o no, pero... Eh, ¿Se escribe a veces pensando en determinadas personas? Eh, a ver, en mi caso, por ejemplo, con Quien ayer romata eh, sí escribí eh, sabiendo que, que el protagonista iba a ser Luis Tosar, o sea, pero por un montón de razones, o sea, me pegaba muchísimo eh, para el personaje, si no, nunca lo habría ya propuesto, Segundo, me parecía eh, bueno me parece un actor maravilloso como a sí, lo todo el mundo. Eh, y luego también era una historia que eh, yo, cuando escribí eso, la verdad es que tenía bastante claro en aquel momento que, eh, por cómo se me había ocurrido el, 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 bueno, el germen de la historia, lógicamente no lo pensé, no lo enfoqué hacia una productora, pero una vez que sí que tenía eso, eh, yo sabía que iba a llevar esa historia a Vaca Films y. Y veía el personaje a Luis Tosar, entonces era como, hombre, va a café, Luis Tosar, o sea, thriller. Era como bastante, claro. se estoy encajando todo, espera, te llamo claro Tetrix. A, ¿A dónde iba? Y oye, así fue, porque la verdad es que se lo, se lo llevé a Emma y. Bueno, lo leyeron gente, como siempre, en, en su estudio y lo leyó ella también. No sé, tardamos unos meses en, en que me dijese, quiero hacer esta historia. Y se enamoró absolutamente de la historia y siempre ha querido, pese a ser una historia compleja de, de, produc de producción y de distribución. Y bueno, fue como siempre tuvo claro, y siempre tuvo claro que era que quería hacer esa historia, pero que para hacer esa historia eh, con estos hándicaps de producción y distribución eh, tenía que hacerlo pues, eh, con director conocido, eh, con actores conocidos, con, en este caso ya estaba Luis. Eh, y yo la idea era mi idea era dirigirla yo la llevé para dirigirla yo pero fue como no esta no la puedes dirigir tú porque para hacer esta historia necesito que sea para venderla a la tele y bien eh, tiene que ser un director eh, pues de primera liga eh, para poder defender este este proyecto salí de allí eh, bastante triste y al mismo tiempo eh, entusiasmado porque la, la reacción fue, mira, no te puedes hacer esta peli, pero escribe otra y te la produzco. Entonces, la sensación era de, vale, no voy a hacer quien ayer romata. Y luego dije, mmm, no, pero es que he venido con un proyecto y me voy con dos. <risa> <risa> Entonces, eh, ahí me puse a escribir eh, después otra, otra historia, que bueno, pues eh, nunca sabes en qué acaban las cosas, esa historia se quedó... La íbamos a, en un momento parecía que la íbamos a hacer se quedó en un cajón como tres años o algo así y quién sabe ahora a lo mejor lo estamos retomando o sea que bueno eso las historias son seres vivos y, y nunca sabes muy bien en qué momento deciden Dar el estirón. Ya, y porque a lo mejor cada historia tiene ese momento, ¿no? Quizás no has tenido tiempos. nunca esa sensación de que cosas que en un momento igual no funcionan o no funcionarían tanto en otro encajan perfectamente. Eso ocurre con esta historia, ¿eh? Yo, eh son historias eh, que yo escribí. Hay como. Tengo un corto 3-1-0 que dirigí hace tiempo, Quien ayer mata, y esta otra historia que te digo que mmm, salieron en un momento. En el que por lo menos los finales eran todos como muy negros. <laughs> no sé qué me pasó, pero realmente, o sea, dirás, no sé, estabas tú en esa etapa. No, estaba súper feliz con mis hijos ahí creciendo y con la paternidad, ¿sabes? entusiasmado con, con ella, o sea, no. Lo que pasa es que yo creo que también esto pasa con otros procesos de creación, aunque ¿no? al final. Yo creo que te influyen tantas cosas a la hora de crear que a veces incluso no eres tan consciente de ellas, ¿no? Que al final, bueno, 100.000 cosas que te interesan que en ese momento es lo que te apetecía como reto hacer, supongo, ¿no? Sí, Esto bueno. yo voy aquí como como es diván, te estoy psicologizando. <laughs> no, no, pero está bien. O sea, yo realmente cuando, cuando escribía en esa etapa había algunas cosas que le, ahí se lo, se lo contaba todo a mi expareja, eh, y le, o sea, a mi expareja hoy, que en el momento pareja. Y, le, y bueno, las historias que le contaba, eh, había veces que me decía, Juan, ¿por qué eres la persona más normal del mundo si no escaparía corriendo? <laughs> y, y eso era un momento en el que se me ocurrían pues, cosas, de verdad, o sea, auténticas barbaridades a la hora de ponerme a pensar en, en historias. Y mi primera historia, sin embargo, pues era una comedia súper amable y ahora pues estoy atravesando una fase un poco parecida, ¿sabes? Eh, pero es que... No es, antes me preguntabas, ¿piensas en personajes o si sea, piensas en caras? Hay veces que ves muy claro cuando estás escribiendo eh, un rostro y, y casi escribes, mm, no para ese actor, pero sí para un rostro con una, unas particularidades, sí. un aspecto físico eh, que determina mucho eh, bueno, pues, eh, hacia dónde va a ir la historia y otras veces que escribes de un momento o de un espacio en, uh -huh. yo he escrito a veces pensando en un espacio en dos personajes en un espacio y el espacio en el que mandaba eh, quien ayer romata por ejemplo escribí desde el final siempre supe que el último plano era el que es hoy el último plano de la peli y, y todos los personajes tenían que acabar ahí entonces mmm, era un final muy potente no voy a decir nada por si alguien no ha visto la, la historia <laughs> para no hacer nada. spoiler pero eh, el final es muy potente y solamente mmm, todo lo que le ocurre a los personajes los tenía que llevar hasta ese <laughs> final, final eh, tan de... tremendo. ¿sabes? Y entonces eso, mmm, saber, tener muy claro dónde iba a terminar, me ayudaba a que en la historia, o sea, cada decisión de cada personaje, pues de alguna manera saliese como un tiro. O sea, mmm, sabía a dónde, quería quedar, a dónde tenía que llegar cada uno de ellos. ¿no? Y otras veces, sin embargo, lo que tienes es un punto de partida. Y lo que haces es que vas construyendo los personajes y que ellos te lleven. Eso en la novela es mucho más fácil. En la novela claro. partes de algo y es como, bueno, pues si ahora me lleva por aquí, déjalo. <laughs> ¿Por qué? Porque el viaje bonito en ese momento es con este personaje. Ya lo retomaremos, ¿no? Eso en cine no lo puedes hacer de la misma manera. En cine, si haces eso, o sea, hay, hay excepciones, pero normalmente los puntos de giro funcionan donde funcionan, y esto los americanos que saben mucho eh, lo llevan haciendo bien, eh, pues eso, mucho, muchos años. ¿no? Esto no quita que no se puedan hacer historias diferentes. O sea, quien romata lo es, o sea, no, es un final que no, no vese las películas americanas Ajá, claro. y ha funcionado muy bien, tanto a, a nivel de crítica como taquilla. O sea, eh, claro que hay excepciones. Pero, pero evidentemente no es, no es como las novelas que puedes eh, desarrollar mucho más los personajes o, o explicarle cosas al espectador a tu antojo. Aquí lo que el espectador no ve, o sea, no, no va a funcionar. ¿no? ¿Cómo empiezas a desarrollar esta carrera cinematográfica? Porque de repente te ves en tu cambados natal y tienes tan claro a lo que te quieres dedicar. ¿Cuándo te enamoras del cine? Uf, mira, súper claro. Como que hice tres años de económicas aquí en Santiago. <laughs> Mientras cogías impulso para ver cómo lo planteabas en casa. A ver, siempre... Yo siempre he escrito y siempre me gustó el cine. De pequeño no tenía... En, mis padres, en la casa de mis padres no había no había VHS ni ni Beta creo que en aquel sí, momento no sé había nada. Beta y VHS ninguna de las dos cosas eh, sí. y me iba a casa de mi abuela a ver pelis y, y bueno pues miraba al videoclub donde trabajaba mi tía y me cogía un montón de pelis y me sentaba allí en una silla súper incómoda y miraba la tele de lado eh, sí. y recuerdo bueno esa, esa etapa eh, ver pff, un montonazo de pelis sí. pero por el medio eh, como que me per no no fue que me perdiese, porque iba a hacer eh, o publicidad o, o periodismo. Pensé que no me daba la nota, siempre fui muy buen estudiante y el selectivo me salió fatal. Entonces me bajó la nota y hubo un momento que no sé por qué, pero pensé que no iba a entrar ni en una carrera ni en la otra y dije: Esto económicas también me puede molar. <laughs> nadie lo entendió, ni mis padres, ni mis profesores, o sea, nadie entendió jamás por qué me iba a hacer económicas. Y el primer año, sí. como, eso, como era buen estudiante, aprobé, eh, pues eran siete asignaturas, aprobé seis. Eh, bien, la otra no la aprobé porque estuve, de, bueno, el Albariño, Cambados, es, 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 es muy confuso, y el verano pues fue como todos los veranos, y me quedó esa asignatura. Y, pero ya el segundo año, el segundo año fue terrible. O sea, es, son de estos momentos en los que dices: ¿qué hago? O sea, ¿Qué estoy haciendo? ¿Por qué estoy aprobando asignaturas sin sentido? Eh, y el segundo año fue catastrófico a todos los niveles. Y lo del albariño se extendió al resto del año. Con toda y, su confusión <laughs> posible. Con toda su confusión. Y, y el tercer año ya no sé. Creo que el tercer año fue como un intento de: no, no, yo soy buen estudiante, le he dicho a mis padres que mm, voy a hacer eh, esto y lo voy a hacer y tiré el tercer año de, de mi vida. Y bueno, pues con mis padres eran, bueno, eh, mi padre es marinero, mi madre costurera, eh, soy así como el <laughs> estereotipo de hijo <laughs> de Cambades. Eh, bueno, eh, siempre habíamos quedado en que ellos me pagarían mis cinco años de carrera y, y ahí me centré absolutamente y dije, no me vais a pagar ningún, ni un solo año más, eh, me voy a hacer un ciclo y me fui a hacer realización a la escuela de imagen y sonido y a partir de ahí la verdad es que bueno digamos que mi vida volvió otra vez a cobrar a ser, sentido a cobrar sentido a ser lo que quería ser sí ahí la verdad es que los años de los años de la escuela fueron maravillosos realmente estaba haciendo lo que lo que me gustaba volvía esos eh, VHS porque me devoraba de nuevo películas en, en el cine en el cine perdón el videoclub eh, iba, cogía pues eso, recuerdo no ver 12 y 15 pelis en un fin de semana, eh, prácticamente solo veía películas. Oye, y fíjate, ahora que hablabas de la confusión esa que te envolvía en la fiesta del Albariño y años después dando el pregón en la fiesta del Albariño. Te digo, bueno, a ver, precisamente por eso, porque esa confusión <laughs> hace que la entiendas de verdad. Que la vivas intensamente. Sí, bueno, el Albariño es eh, para todos los campadeses, eh, tiene, algo, tiene algo especial. Y tiene algo muy especial en, en todas las etapas, no como toda fiesta de pueblo. Uh -huh. eh, bueno, pues de pequeño es como las atracciones, eh, la fiesta grande. O sea, hay fiestas, hay un montón de fiestas todo el rato en todos los pueblos y encambados, vamos, ah, un montonazo, sí. ¿no? Pero el albariño es como en la fiesta. Entonces, eh, de pequeño la vives, pues eso, eh, como la fiesta grande. Luego, pues la adolescencia y no hace falta que cuente cómo la vives. Eh, y luego tienes esa fase de volver otra vez, ¿no? de volver a la fiesta, aprovechar la fiesta para encontrarte con gente, eh, y aunque es una fiesta muy masificada, bueno, pues los camarades sabemos escapar también. ¿Y si hay que hacerle un anuncio, <laughs> se le hace? Y entonces, claro, llega el momento en el que te dicen, mmm, haz unos anuncios para para, para el barrio, para tu fiesta, y realmente en aquel momento yo creo que fue la primera vez que di el pregón, o sea, porque mmm, estaba dando el pregón realmente con mi lenguaje. O sea, estaba contando lo que era para mí la fiesta del albariño eh, en imágenes, ¿no? Y era la primera vez que realmente estaba eso, pues ya estaba era el anticipo de, de ese pregón. Y, y fue maravilloso eh, rodar allí, para mí es de las mejores experiencias, cada vez que ruedo algo en Cambados es algo... Eh, que vamos, que me demuestra esto de que dicen de que nadie es profeta en su pueblo, de verdad, por ahora, no sé, acabará pasando y dejaré de ser. Ahí no le pasa, a él no le pero pasa. Pero por ahora es que solamente a mis amigos, vecinos y, y familiares, o sea, es que solamente les puedo dar las gracias a todos los niveles, pero es que también rodando. O sea, sí. la colaboración absoluta eh, de todos, o sea, es mm, brutal. Yo llegué, pues eso, de repente, a tener ciento y pico personas extras para estar allí tomando un vino, que tampoco, claro, visto así, la gente va a tomar un vino, pues no, o sea, pedimos vino peleón porque no daba el presupuesto para más y allí estaban igual, o sea, no, eh, de verdad, la entrega, eh, tener pues eso, a, cuan, a 40 pandereteiras y niños y niñas vestidos de, de gallegos en la, en, la, en la torre de San Sadurniño con 40 grados y allí varias horas, o sea, con... Un, no. Yo tengo que decir que desde que lo descubrí, cuando nos conocimos Juan y yo, eh, yo suele pasar a muchísima, a muchísima gente este vídeo, han subido las, las visitas, pero bueno, no quiero ni contar, porque es verdad que tiene un lenguaje muy poético y... Y muy Juan. Ese fue el segundo, ya el segundo vídeo. Yo ¿Cómo? te hablé de los primeros, porque antes hice los vídeos de, 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 de... Como viño que es a la fiesta, que eran estos cuatro vídeos que te digo, pandere no sé qué. Y luego vino este vídeo, que sé es que estabas comentando, que se fue maravilloso hacerlo. Porque ese sí que fue... Eh, no era ya la fiesta, o sea, no era la fiesta del bariño, era hablar de Cambados, o era hablar del pueblo. Claro. Entonces era contar yo qué es para mí el pueblo. ¿no? Y, y además era para presentarlo a... A la, una candidatura para que fuese Ciudad Europea del Vino y, y claro, de repente empezamos a hacer una cosa con manos y es como eh, vamos a ver, todo el mundo está presentando sus pueblos con sus paisajes sus sitios maravillosos y vienes sí. tú a y enseñando manos <laughs> es como, vale porque salió bien pero si salía mal podía ser como pero qué carajo pincheches <laughs> más o menos vale, de menos. todas formas de todas formas ese vídeo que es maravilloso y yo decía es muy Juan que creo que ya lo comentamos no que es como que yo lo identifico muchísimo contigo la verdad es el lenguaje pero yo no sé si tú cuando te pones a hacer trabajos y trabajos tan diferentes todos le ves ese sello de, de tuyo que deberían tener ¿Se lo A ver, todos me, lo, me lo dicen muchas veces que sí que es, eh, o sea, lo de, es muy Juan Galiñán, ya lo he oído, <laughs> de mis amigos y conocidos, y, y bueno, gente que no me conoce, pero dice, vi un vídeo y es tuyo, ¿sabes? Como que lo reconoce. Eh, bueno, supongo que sí, que al final todos contamos de una determinada manera, ¿no? Eh, y sobre todo me ocurren ciertos trabajos, que coincide además que son, muchos de ellos son publicitarios, pero ocurre que son que tienen ese como están cortados con el mismo patrón muchos de los trabajos en los que hago un poco eh, porque me da la gana eh, yo tengo una o sea las veces que he hecho eh, trabajos publicitarios como no me dedico a eso eh, exclusivamente eh, siempre que he aceptado un proyecto he aceptado proyectos pues pues con muy poquito presupuesto eh, que a lo mejor eran para hacer pues eso para resolver mmm, de manera rápida pero que Digo, es que si tengo que hacer una cosa con poco presupuesto, en el que voy a ganar poco dinero, y encima hago, no sé, algo que no me interese, ¿para qué lo hago? ¿Sabes? Entonces, busco en todos los trabajos, busco que de alguna manera me compense. Si ya me compensa por pasta, pues ya está, ¿sabes? O sea, la pasta. Y si después está vienen está los bien. mestre Mateo y te lo pero, llevas, pues también. Pero de ahí viene esto, precisamente. Creo que todos los trabajos que hago así, que hago con. Que siempre he hecho, pues eso, con, con poco presupuesto, he buscado la manera de que por lo menos me compensase eh, a nivel personal, claro. emocional, o que le compense a otras personas, a las personas para quienes lo hago. Eh, entonces, supongo que todas tienen, pues no sé, mucho corazón, ¿sabes? O sea, tienen como sí. alma eh, mía y de la gente que trabaja conmigo, porque al final se me lían todos. ¿no? Y, y supongo que el hecho de sacar eso, precisamente un poco más de ti, hace que, bueno, pues tenga esa impronta, ¿no? que tenga ese, ese punto más personal. Oye, ¿y tú qué tienes? Hablábamos ahora de los Mestre Mateo, pero los Mestre, los Goya, ¿hay alguno que te haya hecho especial ilusión, algún trabajo que te haya hecho, ese que hayas dicho, bueno, por este momento ya ha compensado todo? Eh, a ver, eh, los, pre o sea, los premios son muy peligrosos porque, <laughs> quiero decir, eh, no puedes perder la perspectiva de lo que haces con hombre pero con yo los supongo premios. que la primera vez que te nominan eh, y ves que estás ahí pero y luego por, por eso, encima te lo llevas pero por eso de, no no los premios son súper importantes también porque efectivamente hay veces hay premios que te hacen sentir que oye mira estoy haciendo las cosas bien o sea efectivamente sí. o sea si hay reconocimiento de tu trabajo José será por algo no eh, pero yo creo que cada uno de los de los premios que, que he recibido o sea de todos de verdad o sea y es completamente en serio todos me, me gustan especialmente por algo eh, el primero evidentemente le tuve un montón de cariño mi primer corto era un corto de escuela y bueno yo no sé pero creo que tampoco era no sé si había habido cortos de la escuela uh -huh. que estuviesen nominados a los mestres pero nos pilló a todos por sorpresa porque era como un trabajo de estudiantes que de repente se cuela en, en los mestres Mateo y, y dices ostras, ¿Y esto cómo, cómo ha pasado, no? O sea, y era mi primer trabajo, a los me estremateo, claro. madre mía, qué guay. Y, y es evidentemente, pues, fue maravilloso porque me llevé a mi padre conmigo, a mi padre y a mi cuñado y, y allí vinieron, que no es, o sea, yo creo que era la primera vez que estaba en un sarado de estos, o sea, pero es que no lo habían visto ni de cerca, ¿sabes? Y de repente era como allí estábamos los tres con cámaras y gente conocida. Y. Aquí, rapaz, es que fui un corto. ¿sabes? <laughs> me y era, bueno, pues era, la verdad es que ese, ese sí. fue, fue, bueno, pues muy, muy especial, ¿no? Eh, lógicamente, la, la primera vez que me nominaron a los Goya, ¿sabes? Fue como, wow O sea, eh, pues qué bien, que no me llevé el premio, pero ya era en sí mismo un premio. Sí. Eh, la segunda vez, sin embargo, que la recuerdo como, oye, pues muy bien, eh, me han nominado a los Goya por una peli de animación, mola mucho, pero sin embargo ese premio lo recuerdo con una sensación súper agridulce, porque hay muchísimo sí. sufrimiento detrás de esa película. O sea, para mí es un proyecto que le tengo mucho cariño por todo lo que viví, por todo lo que aprendí, eh, con todos mis compañeros, pero fue terrible que fue el cierre de una empresa eh, estuvimos un año entero sin cobrar eh, después otros seis meses otros cinco meses o sea, que todo aquello fue una auténtica odisea y yo ahí de capitán de del barco de no es que no puedo después de cuatro años trabajando en el proyecto tiene que salir y, y fue la cruzada para meterlo como fuese eh, estrenarla tener un preestreno para que entrasen los goya entonces de repente cuando llega la nominación es como pff, Menos mal. Ese premio, claro, ese es o sea, premio, nominaciones de respirar y decir: bueno, hay justicia en el mundo. O sea, por fin lo hemos metido. Y casi era más una sensación de alivio eh, por conseguir eso para mis compañeros que habían estado pues, ahí dando el callo, eh, casi que lo que me pudiese aportar a mí. A ver. Eh, y luego los otros premios pues eso o sea la, la primera vez que yo recibí un Mestre Mateo por montaje eh, porque el primer o sea, el primer corto no llegó el premio también fue una nominación sí, sí, sí. y ya ves te hablan de nominaciones como de cosas de las que me acuerdo más o sea no de los, sí, de los, no, premios, no de los premios que luego tienes eh, sí pero bueno el primer premio el primer Mestre Mateo que fue por montaje de Sueño de San Juan pues evidentemente o sea fue maravilloso lo que le gustó a mis padres recibirlo eh, o sea que mirarme claro. recibirlo eh, no sé, es como que todos mm, eh, dan, dan algo, ¿no? Pero de todos esos premios, y de todo, yo creo que lo de mis padres orgullosos de, de esto, eh, de los premios, reconocimientos y trabajos que tienes, yo creo que de lo más orgulloso que está mi padre, yo creo que es de leer el pregón encambrado eso, sea, yo creo que no tengo nada más que hacer en la, en la vida. O sea, bueno, pues, es que al final lo vives tan de cerca y están de casa y todos tus vecinos tus amigos tu que al final claro es como que lo, lo percibes de otra forma probablemente pero fíjate yo siempre me acordaba y decía lo maravilloso de que de, de estar tener esa oportunidad no de, de que te den un premio es poder dedicarlo no realmente porque es casi la forma de poder compartirlo con las personas que quieres y que forman parte de eso no que has vivido Claro, no, y, y, y es que cada premio además, con lo que te decía antes, también lo vives de manera diferente y lo dedicas de manera diferente también. A, a, hay premios vale. que yo he sentido muchísimo que, que tenía que dedicárselo a mis padres, porque es que todo, en todos los premios me pasa, me acuerdo en todos de mis padres, pero hay algunos que son como especialmente... Mmm, Intensos a ese nivel, claro. no es como Dios, esto lo consigo por, por, por ellos. ¿no? <laughs> y te pasa siempre, pero de repente pues hay otros que piensas más en tus hijos y hay otros que piensas más en la gente para la que, la, para la la que, has, que has trabajado. trabajado. Yo decir, por ejemplo, las, las publies que, que han llevado el sí. mestre Mateo este, estos años, pues según una de ellas, porque pues, hice una publy para conserveiras, eran de conserveiras de Galicia. Eh, pues viví esos días unas experiencias maravillosas con, con gente que trabajaba en la fábrica, mm, mujeres que yo recordaba, madres de, de mis amigos que trabajaban en la fábrica, cómo el sector de la conserva también cambió, es decir, un momento en el que trabajar en la fábrica era lo peor eh, de lo peor, nadie quería ir, a, con, después de la crisis, como vives, como mucha gente ahora. Lo, estaban todo el mundo peleándose por ir a la claro, fábrica. ¿no? Entonces, eh, bueno, pues todas esas, esas vivencias que tuve en ese tiempo, que estaba haciendo una... que una especie de, era una publi, pero realmente tenía para mí, pues viví algo mucho mayor, ¿sabes? Con, con eso, era una publi, era un reportaje, que, que no sé muy bien qué era, pero yo lo viví eh, de una manera muy especial. Y cuando nos dieron el premio, la verdad es que pensaba en, pensaba en esta gente que me había echado una mano con esa, con esa publi. ¿no? O la siguiente, que pienso en alguien, pues eso, que confía en mí, que me deja hacer lo que me da la gana cuando me, me contrato un trabajo. Y, y la tuve que arrancar del asiento. A mí, sí, sí, a, sí, me acuerdo, a Loira, a Loira. Eh, Porque era como, no, no quiero salir, no quiero salir. Y dices, pero ¿cómo no quieres salir? Si, si esto es por ti, ¿sabes? O sea, si, si realmente me has dejado hacer lo que me ha dado la gana. <laughs> y, pero lo que me ha dado la gana, pero. Siempre sugiriendo y, y enseñando, realmente pidiendo que hubiese parte de, de su alma, ¿sabes? En eso, y lo hay, o sea, lo, sí. yo lo que traté de conseguir era que, que ella se viese, esa, viese ese vídeo y dijese, me veo en este espejo, ¿sabes? Me veo reflejada de alguna forma, y, y se ve. Y entonces sí, sí, cuando sí. lo conseguí, el premio ya era que ella se, estuviese tan contenta, pero de repente que nos den el premio era como, vamos, o sea, tienes que subir sí o sí. <laughs> y allí, allí subieron. Eh, Juan ya para acabar, ¿en qué andas metido y cómo se plantean los próximos meses? Pues ahora mismo eh, acabo de estar este verano haciendo una serie, montando una serie para Movistar. Eh, he enganchado con el desorden que dejas eh, para Netflix de Carlos Montero. La unidad es de Dani de la Torre. Es por y... justificar que no ha estado antes aquí, <risa> fundamentalmente. <risa> <Efectivamente>. <risa> Y nada, ahora ya acabo con la serie de, de Netflix en, en enero y ya me meto en, con otra de Movistar eh, me voy a hierro. Eh, Esto no quiero irlo porque se va a tomar el sol. Va a tomar el sol, me va a pasar estupendamente, echando mucho y menos a los niños, sí, es la parte sí. mala. Eh, pero sí que me iré pues eso, tres meses a montar y a, y a dirigir también. Y bueno, pues espero que sean unos meses... Eso, de buen tiempo, pero sobre todo de muy buenas sensaciones con, con equipo y haciendo lo que más me gusta, que es eso. Dirigir, eh, o sea, guionizar, escribir y, y montar me fascina, pero dirigir es bueno, es, al final es mi pasión y bueno, pues allá me voy. Y si es con buen tiempo, pues imagínate. Penita cero. Vale. Todo lo contrario. <laughs> bueno, muy felices por ti, por esos proyectos maravillosos. Y que vuelvas a contárnoslo, aunque estés moreno y nos des envidia, que por lo menos vuelvas a contarlo. Volveré morenito, vamos aquí sin problema ninguno y no tendrás ni que raptarme, vendré yo corriendo, sí, sí. pidiendo perdón por, por no haber venido antes. Tomo nota, tomo nota, lo ha dicho, lo ha dicho, queda grabado. Juan, muchísimas gracias por haber estado aquí y además por habernos traído tantos proyectos y tanta pasión en lo que haces, que siempre es maravilloso. A ti por invitarme. Ese contagio. No. Bueno, pues nos vamos también con una persona que tiene mucha pasión con lo que hace, que es Natalia Alcaide, y ella nos trae su mirada, esa mirada llena de tendencias y de muchos objetos para desear. Pues como siempre, toca hablar de tendencias, de moda y de todo lo que siempre nos trae Natalia Alcaide y que nos encanta. ¿Qué tal? Bien, vienes de un brillante. Y tú de un encaje <laughs> transparente, bueno, maravillas, Venimos en tendencia nosotros, que sabemos un poquito, sí, un poquito solo. Además lo sabemos llevar, con lo que nos importa a nosotros es la actitud. El labio pintado de rojo y la actitud de llevar las cosas que, que te dan seguridad y que sabes que, que estás muy guapa, estamos muy guapas. Ah, que sí, hay bueno, que empezar que, así. Qué mona que soy, ¿no? Como dices, que qué mona que soy, qué lista, qué mona que soy. Exacto, ¿no? si no nos Como queremos nosotros no vamos bien a los sitios. Así que empezamos con tendencias. Pues empezamos con tendencias y pese a que tú vienes muy brillante, te has ido a los tapizados como primera tendencia. Sí, porque es una tendencia que a mí me gusta mucho. A ver, es difícil llevar. Yo reconozco que los bordados y, es una y, las, y este tipo de, de, de más y bordados, es muy difícil, son muy maximalistas, es muy yo, o sea son flores de pies a cabeza, es un un tema que es un poco especial, la tapicería, porque mmm, se apuesta por, 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 por este tipo de tendencias, sobre todo uno de los que lo sabe hacer, lo sabe llevar muy bien, es Oscar de la Renta. Bueno, es un tremendísimo vestirazo. modelazo, sí, sí. tremendísimo. Además es un modelazo que lo lleva todo. Es muy tendenciero, ¿no? Sí. Y sobre todo que Oscar de la Renta con este tipo de, de, de tapizados lo que quiere es volver otra vez a la artesanía a la alta costura, hacer las cosas bien, continuo, no esos bordados así que son muy, 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 muy mal hechos, no, es ese bordado de la artesanía que tanto nos gusta. Es un efecto tapizado que se, bueno, que se va a ver en muchas tendencias, muchos desfiles, ¿no? y uno de los otros de los grandes que lo ha hecho, sobre todo este sigue siendo de Oscar de la Renta, que además ya viste la palabra honor que nos gusta, esos brocados, esa, ese recogido al lado para disimular. Eh, esas mangas tan bonitas que hacen un hombro así redondeado. Bueno, yo creo que aquí yo, este vestido nos quedaría bien a todo el mundo. <laughs> Con una coleta, sí. la cara lavada, es una maravilla. Otra de las, eh, Es que son casi vestidos que ya lo tienen todo, ya te hacen el look. O sea, o sea ya, es, es que, de alfombra es roja. Que es de alfombra roja, no necesita nada más. Oye, ahora que vienen los Goya y demás, que tomen buena cuenta, ¿no? Sí, hay que es mandarle, ya hace, hay que mandarle. Ya hace el efecto tapizado yo creo que es, un, es una tendencia que lo utilizan todos los grandes diseñadores. En este caso estamos viendo un Dolce Gabbana que es muy brocado, muy rico, muy dorado, muy negro. Ese tipo de tapizado es el que a mí me gusta, ¿no? que es el total look. Hay gente que dice, bueno, pues yo si me pongo la chaqueta, lo tono un poquito con el negro. Bueno, todo depende de dónde vayas, cómo vayas y cómo sea el efecto que tú quieras transmitir, pero a mí me gusta el recargado. Yo es que el barroco, barroco, barroco es lo mío. Y como no, bueno, Dolce Gabbana, Etro, Gucci, pues son los grandes creadores de, ¿no? de esta tendencia. ¿Y tenemos más tendencias? Sí, la, tende la siguiente tendencia que a mí me gusta mucho es el, el estilo Navy. El estilo existe que, es, que se adapta tanto al invierno con botas, con parcas y, y piezas de punto. Por ejemplo, en este caso es una Bauer, que es una sudadera efecto confort de neopreno. Que esas sudaderas que me parecen fascinantes, porque además eh, son muy de sport, son muy, muy mm, marineras, pero también muy adaptables para llevar la calle. ¿no? Eh, también hay otra diapositiva que veremos que, que también que se aplica en los bolsos: ...ese estilo Navy, que es con marinero, con una, es la colección Primera Verano, que es un bolso que no dice nada, pero es que es muy Navy, o sea, es fascinante. La raya blanca y negra que tanto nos ha gustado, eh, Jean-Paul Gaultier, que es así como muy marinera, también es. Muy, muy fija, muy, muy buena para ese tipo de, de expresión bueno, que yo quiero hacer. ¿no? Y Jean-Paul Gaultier, que además este, esta misma semana se ha despedido de las pasarelas y el Navy, precisamente esa reinterpretación del Navy, es uno de sus iconos. ¿no? De sus pues ahí yo quería, yo quería llegar, porque queríamos hablar también como de, de Jean-Paul Gaultier, como tú decías, que se despide de las pasarelas, que cumple 50 años dentro de... De, de esta gran aventura que es para él eh, su vocación, ¿no? que además que cuando estaba leyendo sobre él eh, decía que es autodidacta, que me sorprendió, ¿no? que todo el mundo va a una escuela, que ahora necesita tanta preparación y tal ¿no? es su abuela quien le, le inculcó el interés de la costura, porque él no tenía ni idea de lo que costaba, entonces su abuela y no recibió educación, ya te digo, de ningún tipo. Fue eh, pues un auténtico, un ojo crítico. Hombre, ¿no? También es verdad que empezar después tu carrera al lado de un grande como Pierre Cardin, sí. que es tu mentor a los 17 sí. años, que era sí. jovencísimo, también luego te marca un montón. Pero es verdad que eh, a mí sin ser muy fan de los diseños uh -huh. de Gautier, que me parecen excesivos son muy especiales, y sí. son muy especiales, sí que es verdad que Gautier es un grande de la moda como una forma totalmente diferente de, de verla, un visionario que se ha adelantado a sus tiempos y que es maravilloso. Es brutal, yo creo que después, como tú bien dices, pasó seis años con Pierre Cardin y lanzó su primera colección, o sea, que sí. tuvo que pasar seis años aprendiendo del mejor y a partir de los 80 fue cuando, los famosos 80, sí. ¿no? los que descubren a las grandes estrellas, que yo creo que es una época dorada de todo, de la sí, música, de, de la moda, etcétera, etcétera, él allí fue, claro, cómo no, la música, la, la unión con Madonna, con, todos recordaremos ese bustier que yo lo llevé desde aquí, lo tengo que confesar, no el mismo de Jean Paul... <laughs> Pero uno parecido, de verde, de terciopelo. Sí. Recuerdo aquella época del Bustier, que, que, que bueno, yo dije, ¿cómo, puede, ¿cómo es posible lo que nos in, nos in, me influyó en aquella época? Me lo había llevado en fin de año, con la típica del Bustier, con una falda globo en verde. O sea, claro. yo ya Muy yo de ya los 80. Muy, muy de los, los 80. 80, esas bolsas caramelo que se llevaban sí, encima, sí, que, sí, 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 sí. que es una de las claro. prendas que es tan difíciles, que son muy estéticas de los 80, que a veces. Funcionaban. ¿Cómo nos miraríamos en aquella época? Porque yo sabía, pues bolsa... no lo sé, cuántas cosas hemos llevado que decimos, es imposible que lo haya puesto. Pero es verdad que, mmm, puesta la vista atrás, era una época tan divertida, tan creativa, tan, 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 que Qué atrevidos éramos. Que éramos muy atrevidos. Más que ahora, sí. ¿eh? Ahora somos, tiramos siempre más por lo seguro, pero en aquella época, con aquellos cargados sí, y realmente. todo, éramos muy atrevidos. Además, nos permitíamos sí. estar en cualquier tribu, que era lo que sí, me sí, gustaba. Sí, sí. Y él pertenece a una tribu de moda. Yo no lo para mí es como lo decía todo el mundo que era el infante terrible de la moda. Sí, para mí no era tanto tanto alta costura. Yo creo que estuvo en el sitio apropiado con la gente apropiada, que tuvo mucho interés por él, que creo fue bastante sorprendente sus creaciones más que ponibles, ¿no? Yo creo más espectacularidad. Jugamos. Con ese mm. tipo de diseños para mí no era tan buen diseñador pero sí muy creativo eh, a lo mejor más publicista quizás su carrera tendría que ser más enfocada en ese. Ahora a mí desde luego me ha encantado la forma en la que se ha despedido y yo creo que solo él podría sí, hacerlo sí, así o sí, sea sí. hacer ese esa pasarela ese desfile funeral eh, con todas sus musas con todos sus amigos con toda la gente que que lo quiere y a la que ha estado vinculado invitando a muchísimos a, a participar. Yo creo que ha, que ha sido maravilloso y que no podría ser de otra forma, ¿no? claro. como una gran fiesta. Sí. Y luego con esa consigna de, bueno, hasta aquí es una etapa, eh, la moda ya no es moda, hay que consumir apostando por el reciclaje, que le encantará muchísimo a Carmen Pichel <laughs> escuchar esto. Y, y que, bueno, es un alto y, y que además que se plantea a sus 67 años, Reinventarse a sí mismo, no sí. hacer otros proyectos dentro de la moda. A mí me parece fascinante. O sea, sí. De repente es que Jean Paul ha subido 20 enteros en mi. Claro, porque es un gran lista, creador ¿no? de ilusión, es divertido, sí. es provocador. Por eso eh, creo un cabaret, un cabaret de, su, de su vida, no lleno de plumas, lleno de confetti, o sea, con una historia muy atrevida, muy arrolladora. Porque crea un cabaret de su vida. Por eso, como publicista, es lo más, sí, es un creador de contenido. Y se despide en un, como una frase que él dice que. Es le freak c'est chic. Es el fric. Lo, lo freak es, eh, es lo que mueve el mundo, ¿no? O sea, es sí. lo que es chic para mí. O sea, eso como él se, se, se define como un friki, o sea, me encanta. O sea, no sí. puede ser más fan de Jean Paul Gaultier de hacer de subir a una fiesta, ¿no? Sí, hacer de la vida una fiesta Exacto. es una es una gran frase. Bueno, pues Jean Paul Gaultier y Objeto de Deseo y nos vamos bueno. al lado contrario. ¿Volvemos a la infancia? Volvemos a... Bueno, a la infancia y a la no tan, inf tan infancia. A la infancia y no tan infancia. A mí sí, porque me queda como súper lejos. O sea. <laughs> o sea, a ver, a mí está este... Yo diseño... no era nada fan de Mickey Mouse. No, ya pero... sé que me lo vas a traer, sí. pero no era nada fan de Mickey Mouse. Bueno, Mickey Mouse tiene el poder de, de alegrar el armario, que es lo que la, la intención <laughs> que tiene, ¿no? Nos, revuelve, nos vuelve a la infancia, Vamos a Euro Disney, a Walt Disney, vemos el Mickey Mouse y saltamos y nos ponemos cosas y además de las orejitas que las hemos llevado todas. Yo alguna foto también tengo, yo no sé, tengo un pasado ahí de fotos que un día lo voy a traer, pero bueno, no me voy a traer. Sí, sí. Pero lo que pasa es que las pasarelas también toman nota de estos grandes aniversarios. En este caso, Gucci lo ha interpretado en esta colección y en su hilo en el verano pasado y lo vuelvo a repetir en el crucero del 2020, ¿no? que refresca el look con unos pantalones en este caso, ¿no? es muy, muy trabajados, muy bonitos, eh, se recicla, como por ejemplo tiene en la siguiente diapositiva una blusa eh, Popsy con, con una chaqueta con perlas, también lo puedes hacer en estilo así más... Más, eh, como más fino quizás, ¿no? y, y un bolso estampado de ratón. Eh, la Factoría pues, es como si quisiera reinventar los clásicos, Entonces celebra este aniversario pues, con esta reedición de este bolso, a mí me gusta más sin el Mickey porque me, me resulta mucho más infantil, pero que es el con el, el sí. monogram de la casa y se adapta a ese, ese estilo vintage que tanto nos ha gustado, ¿no? es un juego perfecto para hacer algo más divertido, ¿no? intentar crear también que la gente joven pues vuelvo otra vez a ver esta, esta idea de la marca de con Mickey Mouse, que también se puede llevar gente sí. joven, gente mayor, gente... Bueno, ir a Eurodisney con bolso de Gucci no estaría mal tampoco. <risa> <risa> si hay que ir... Con Gucci a todas partes. A todas hasta hasta Eurodisney. ¿no? A mí que conste que yo era más fan de la Pantera Rosa. Ay, total. Y del pájaro loco. ¿Te acuerdas del pájaro loco? No, a mí el pájaro loco me encantaba. Es más, fíjate, una de mis camisetas... Ahí de, cuando, de mi infancia y tal, que ya cuando te queda, está toda descolorida, te queda pequeñísima y tal, era del de pájaro loco, en fondo amarillo. Lo recordaré toda mi vida, es que era imposible deshacerme de ¿ves? esa camiseta. Esa, sí, esa sí, memoria sí. que tenemos fotográfica de ciertas prendas, pues es lo que quiere conseguir en estas campañas sí. publicitarias, en este caso con Mickey, que es tan famoso en todo el mundo, ¿no? Quiere vender esa, esa nostalgia de volver a, todos a reeditar. Esos éxitos asegurados, que es un éxito que la gente va a comprar y después pues, se convierte en objetos de deseo porque son coleccionables, porque esa edición es limitada. Entonces, a ver, ¿quién tienes el bolso de la edición de claro. Mickey Mouse del año, tal, tal, tal? Pues después está, es toda una cadena de marketing maravillosa. ¿no? Bueno, y terminamos ya hablando de algo que no puede faltar tampoco en nuestra biblioteca, esa biblioteca que hace cada semana y a poquitos Natalia Alcaide, en esta ocasión, el Manual del Estilista por Pedro González. Estoy enamorada de este libro y no, no lo he terminado de leer. Ya os contaré un poquito más cómo, cómo es el final, pero es buenísimo. Además, me gusta porque es un hombre que, que, que es. Pedro González, es su tercera edición, seguramente irá por la décima, ojalá, porque necesitamos libros como estos para entender un poquito más lo que es la moda y saber un poco de conocimiento. Es, es un licenciado en Historia del Arte, pero esas personas que tienen ese, también ese sexto sentido por, por la belleza, que es, bueno, es que la moda al final es un compendio de una suma de un montón de, de disciplinas, ¿no? y comenzó su andadura en el 94, desde entonces ejerció multitud de, de disciplinas, fue... Booker, estilista, director de arte de desfiles, consultor de moda, personal shopper, y él recalca en este libro que es lo que a mí me gusta, que es autodidacta. ¿no? Desde el año 2000 eh, suma pues, la dirección de moda de una revista, surrealista, es, es escritor, es articulista y sobre todo lo que él dice, yo quiero reflejar... Eh, mis vivencias, no quiero adoctrinar a nadie, yo lo que he aprendido a lo largo de, de mi vida y es una profesión que, que como él dice, que está bueno, continuamente hay muchísimo intrusismo y que no hay una profesionalización muy, muy, muy buena, pues él quiere reflejar lo que él ha aprendido de una manera gráfica, o sea, no es un objeto de culto, es la Biblia del estilismo, no, porque no es un dogma de fe, pero es, me gusta porque explica su profesión y que todos, a lo largo de la vida, podemos aprender a ser eh, asesores de moda, eh, como él dice, estilistas, pero con la práctica, aprendiendo desde cero, sabiendo coser un botón, sin tener que... Lo importante también es ir a una escuela, evidentemente, pero es lo que dice, tenéis que tener el ojo muy cuidado y ser como una revista, eh, coger continuamente revistas de conocimiento, aprender, no quedaros ahí focalizados siempre lo que has aprendido en una época. El negro es el negro, el blanco es el blanco, sino que eh, ir avanzando a lo largo del camino y siempre aprendiendo. Entonces, me gusta por eso, porque lo hace ya, no lo hace fácil y si no sabes, te, te da las las eh, herramientas necesarias para ir avanzando en tu profesión. Eso sí, siempre dice, que es una, es una frase que yo utilizo mucho, que tú ya lo sabes, que es el bogue el es la Biblia, hay que tenerla siempre en la mesilla e ir actualizándola mes a mes. Y si es el bogue eh, americano, ja, eh, japonés, francés y el español, pues mucho mejor, ¿no? Porque hay muchas tendencias que se nos escapan, sobre todo aquí en España. ¿A que tú sabes por lo que lo digo? Lo sé, lo sé. <laughs> Pues nada, larga vida al Bogui, larga vida a este manual de estilo de Pedro González que deberíamos tener también en nuestra Mesilla de Noche. Palabra de Natalia Alcaide. Yo lo tengo, eh, doy fe. Un día voy a hacer una foto en Instagram y voy a poner la Mesilla de Noche y mis libros. <laughs> bueno, pues Natalia Alcaide hoy con nosotros. Y seguimos con Juan Marandeira y su Zoom Style que también nos trae muchas cosas hoy interesantes. Pues la semana pasada no, que nos dio plantón por unos virullos de nada, pero esta semana tenemos a Juan Morandeira y su Zoom Style de nuevo con nosotros. ¿Qué tal? Muy bien, Ana, aquí estoy, ya recuperado. Pero oye, viene fuerte esto, ¿eh? Viene fuerte, estaba viene yo fuerte. pensando. Se dice virullos, virusillos, virusijillos. Bueno, cada uno lo dice. Virus, virus a bueno. saco, ¿no? Exactamente. Y viene fuerte este año, ¿eh? Sí. Es, empezamos ya tremendo. Pero bueno, aquí estoy recuperado, encantado y súper contento. Bueno, encantado, recuperado, de blanco, guapísimo, de blanco. como siempre, y con lámpara. Y con lámpara blanca también. Hoy, hoy vamos al, al total. <laughs> Entonces, o sea, menos mal que te define yo a tu vida para poner un poco de contraste en negro, pero, pero por lo demás. Jing y yang, esto es... es efectivamente, compensación. somos Jang. y, yang. Jing y yang. Yo hoy de camuflaje, fíjate, o sea, no se sé sabe dónde estoy yo, si yo, dónde acaba una cosa y dónde empieza la otra. Pero bueno, aquí estoy, que es lo importante. Efectivamente, lo importante es que estés. Bueno, pues Juan Morandeira y Suzun Style esta sesión tan maravillosa que cada semana habla de decoración, de viajes, de estilo y, en definitiva, del lifestyle que es lo que nos encanta. Hoy empezamos por una cosa que me chifla a mí, ¿eh? que te ya te chifla. la vi, te la vi en esa escaleta escalera <laughs> que tenemos y que me encanta. ¿Y qué es lo que te encanta? Cuéntame. El Japani. Ah, que lo conoces. Yo pensé que no lo conocías, digo. Le voy a contar aquí unas cosas a Ana que, que no sabrá muy bien de qué va esta historia. Bueno, está como súper de moda sí, ahora, se sí. está poniendo de moda y a mí es una tendencia que me gusta un montón. Fíjate que no soy exactamente, bueno, soy más escandinava que, que japonesa, uh -huh. pero no soy tan japonesa y creo que la mezcla le queda fenomenal. Pues te lo he destrozado, ¿no? No, no, para nada. Si es que es un avance perfecto, es un spoiler auténtico, o sea, lo acabas de hacer en toda regla. Pero tú no te preocupes, que seguimos... Bueno, para yo si quieres cortamos y empezamos de nuevo. No, ¿eh? Está súper bien, super... está súper bien. Además, así me da a mí eh, el aire de que, bueno, no es una cosa tan desconocida, de que, de que se va conociendo, porque realmente, bueno, tú la conoces, pero hay mucha gente que le pregunta si te queda con cara de, de que me estás hablando, que me estás contando, esto no sé ni de qué va, ¿no? Y sí que está ganando muchos adeptos. Y sí, que es un, un estilo que se nutre, obviamente, de dos estilos, si es el estilo escandinavo y el estilo japonés. ¿no? Y enganchar esos dos estilos. Mira, esta foto es como un poco los dos, ¿no? por decirlo de alguna forma: ¿no? el punto del kimono, el punto de sobriedad, ¿no? pero luego tiene el banco de madera clarita, que es muy nórdico. ¿vale? Y uno es un poco tal... las paredes, si fuera nórdico, serían mucho más blancas, este punto un poco más eh, sucio por decirlo de alguna forma, ¿no? le da el punto más japonés y después las cosas perfectas en el sitio perfecto y a la altura perfecta, ¿no? que es un poco eh, la filosofía japonesa. ¿no? Entonces, bueno, mmm, está ganando muchos adeptos, yo creo que tenemos que hablar un poco de ella y ver unas cuantas fotos para que veáis un poco de qué se trata, ¿no? y ir dándole un poco de, de contenido. ¿no? Si no te gusta el minimalismo, mueres. <laughs> Bueno, yo voy a reconocer que a mí por ejemplo, cuando la vi me gustó y me pareció una idea buenísima cuando empecé así a verla, porque el minimalismo puro y duro me cansa mucho, me gusta para ver, pero como cuando ves una revista me parece poco vivible, uh -huh. quizá porque yo soy pues más desordenada, ¿sabes? Y necesito más desorden a mi alrededor, ¿no? Soy de agrupar cosas, de tengo otro punto. Ya. Y entonces me parece un poco así como de revista, bonito para ver, pero poco para sentirme yo en ella. Sí, y es... sin embargo, claro, el escandinavo le da ese toque, le, le, da, rebaja, ese toque le da ese, de, ese toque calor. más cálido. Exactamente. ¿no? Entonces me parece una mezcla. Es perfecta. como el, el conjunto, podríamos decir, que es espiritual, que es simple, versátil y funcional. ¿Eh? El, el estilo sí. recoge todas estas cosas, ¿no? Eh, tiene una ligereza absoluta, o sea, cuando vemos cualquier foto como esta, ¿no? O sea, es como todo ligero, ¿no? Es como todo agradable. Parece que está todo perfectamente puesto en su sitio, ¿no? Esa lámpara cae en el punto perfecto. Siempre tiene que haber algo de vegetación, eh, plantas o flores. Pero fíjate... Que hasta ahora, en el estilo nórdico, es un grupo de plantas, ¿no? y un poco, un poco más, una cosa un poco más como si tuviéramos unas cuantas ahí eh, de cualquier forma. No, aquí es una planta, es la planta, la planta con un significado, con un peso concreto, si te fijas la mesa, cómo está construida, el punto de, de, de nórdico de las sillas, del color, pero luego la pared no es blanca, que en un nórdico sería el blanca. Tenemos el punto grisáceo, marrones y tostados, ¿no? que engancha un poco con, con, con el estilo japonés y con, con esa filosofía. ¿no? Aquí los muebles son eh, como obras de arte y como esculturas, o sea, hay una mesa, pero es la mesa, y es una mesa especial, con un significado, con todo. Sí que casi siempre eh, todo lo que es de, de sentarse es muy bajito porque mmm, el rollo japonés sí que nos tira un poco al, al suelo. ¿no? Eh, y los materiales que vamos a usar siempre que hagamos algo de, de este estilo son el bambú, el ratán, los papeles, ¿m? las maderas claras, que contrastan un poco con, con las maderas oscuras, quizá originales más de, de, del estilo japonés, ¿no? pero que es el punto que le pone el nórdico, y la cerámica. La cerámica es algo eh, fundamental en este estilo. Siempre hay piezas de cerámica. Y nunca hay un adorno superfluo. Es decir, no pongo aquí esto porque qué mono queda. No, tiene un significado, tiene una historia, tiene algo. ¿no? Y sí que, que en el tema plantas, lo que te decía, no hay plantas. Hay la planta. Está perfecta, la esquila perfecta. Mirar, estos encajes. ¿no? Pues son tres hojas, dos, dos eh, flores. Eh, las sillas son el punto nórdico, la madera clarita, eh, bueno, que encaja siempre todo, pero yo me, a mí me dan como, como tranquilidad, como que respiro como muy agradable, como un sitio como de paz. No sé a ti qué, qué, qué te da, qué sientes cuando, cuando lo ves. Ay, me encanta. ¿Mm? Me encanta, me encanta. Me pasa como a ti. Es estado zen total. Es que es el, el, es el tema. Zen. Quizá el, el, el tema zen japonés es demasiado, demasiado limpio, demasiado escueto, ¿no? Pero este, esta unión... Esta unión que aquí está súper reflejada, lo ves, los paneles japoneses que tienen el punto este, eh, pero luego tienes los, los, las butacas que son totalmente rollo escandinavo, la planta, eh, la tamización de la luz, esa, ese pequeño cheslón, ¿no? que engancha todo un poco y le da ese punto que le quita el rollo tan, tan, tan serio y tan estricto japonés y le da ese punto agradable del, del, del escandinavo. Entonces, es, a mí me parece que aunque nació como una tendencia, yo creo que es un estilo que se nos va a quedar ahí, que sí. nos va a funcionar y que le, le queda un, un largo recorrido, ¿eh? muy, muy largo recorrido. Yo creo que sí, que veremos mucho de esto en, en muchos sitios. A mí me encanta, mira, me estaba quedando muchísimo con el color de las paredes, de todas las fotos que has sacado. Es que, y luego el kimono, que tengo unos cuantos y me parece una idea tan bonita. Oye, pues un kimono para... con, un, con una, una barra <laughs> colgada, es eh, un, un gran tapiz en, en una, en una entrada, en un salón, te queda, te queda fantástico. Sí, sí, sí lo eh. estaba viendo y yo. Y si es verdad que nunca vamos a tener ninguna pared blanca, siempre van a ser terrosas. Como manchadas, que les llamo yo, ¿no? Como vividas, ¿no? Como grises manchados, veis manchados, marrones manchados. Y da un toque muy, muy acogedor. Muy, muy acogedor, ¿no? y, sí. y llega a ese punto distinto. Me ha encantado, ¿no? es más, una que vimos que era así en tonos marrones, que no es de mis colores preferidos, que digamos, y me parece que quedaba tan bonita en esa pared. Sí, es que... Pared. A mí si me dices, oye, voy a pintar una pared en tonos marrones, te digo, y no. No, te lo va a hacer oscuro, te lo va a hacer feo, no es favorecedor, pero depende lo que tenga alrededor, depende lo que respire. Entonces el conjunto sí que a veces funciona y, y, es, y es fantástico como este caso. Y aparte es algo equilibrado, es algo eh, que te da relajación, es algo que te da paz y es algo que está como todo en su sitio. Y yo creo que es muy importante, aparte de la decoración, cuando tú entras en un sitio que, que te da esa relajación, yo creo que tu vida hasta hace que parece que sea mejor y que esté más colocada ¿no? si tú tienes una casa caótica y llegas ya tienes un trabajo un poco exagerado y llegas a tu casa y tu casa es caótica el caos sigue estando sí, en para. ti entonces bueno si tu vida es un poco acelerada complicada por tu trabajo y llegas a tu casa y tienes una casa así o sea, eso te da paz, te da relajación y yo creo que es como cambiar el chip, ¿no? Abrir la puerta de tu casa. Por eso yo creo que las casas de uno tienen que ser el reflejo de lo que uno quiere tener. Yo estoy totalmente de acuerdo. Además decías ahora una cosa que yo creo que es importantísima, que es en lo que reflejan las casas y los espacios en los que estás, ¿no? Eh, ¿No te pasa que hay veces que vas a casa, a casa de alguien y que dices, ay, esta casa a lo mejor no es tu propio estilo, no es lo que tú pondrías en tu vida, pero... Lo identificas tanto con las personas que viven en ella que te dan así muy buen rollo y mucha felicidad. Personas Totalmente. felices, sus casas te parecen felices. Totalmente. Y dices, bueno, a lo mejor no me gusta el alicatado, no me gusta lo que lleva en los tapices, cámbiale los cojines pero te gusta te Exacto, funciona sí. el conjunto en ellos ¿eh? claro yo soy de vibraciones entonces cuando entro en un sitio sea una casa sea lo que sea me produce toda esa serie de vibraciones y hay sitios en los que es como dios y hay sitios en los que me quiero ir o sea me quiero ir porque como que me molesta todo no pero sí que al final nuestra casa es un poco nuestro reflejo no lo que pasa a veces que no nos damos cuenta que que algo tan sencillo como encargarle a un especialista que haga ese espacio para ti, porque joder, no, no todos sabemos de todos, obviamente. Yo bueno. informáticamente no me pidas nada, entonces, pues bueno, pues pídeme un, un interiorismo, ¿no? Entonces, pues si tú eres informático y no informática y no, bueno, no, no sabes tener tu casa, pídeselo a alguien porque puedes llegar a tu casa y tener esa relajación y estar eh, sentado en tu casa y sentirte a gusto, yo creo que es de las cosas más creo, maravillosas que fíjate, hay. Fíjate, yo creo que además hay un gran error generalizado que es, todos creemos que... tenemos un interiorista dentro. Todos. Todos creemos que lo tenemos. Estudios, o sea, tú no eres médico si no pasas por la Facultad de Medicina, pero un interiorista. Todos bueno, somos. Yo tengo mi gusto. Y luego hay un, un grandísimo error eh, que también está muy generalizado, que parece que tú, para, para montar tu casa, nadie mejor que uno mismo, porque sabes lo que me gusta y no me gusta de decoración. Y ese es el mayor error de todos los tiempos habidos y por haber. Porque tú, Como profana, que no te dedicas a esto, no tienes la visión espacial que deberías tener. No estás a la última en todo lo que sale de materiales de tendencias, de lo que te encaja mejor, de las necesidades que tú tienes, etcétera, etcétera. Si yo no cocino nunca, puedo permitirme el lujo de tener pues, una cocinilla, ¿sabes? Que me quede muy mona, aunque sea difícil de limpiar, etcétera, porque total solo voy a usar el microondas. Si yo soy de las que me encanta cocinar, quiero que me hagas un súper pedazo cocina. de cocina. Claro. Y una cocina que me sea fácil de limpiar, que tenga una... Tienes necesidades distintas. Que uno no se ve por mucho que se conozca. Sí, además lo que tú dices, profesional, mm. el profesional sabe cuáles son los recursos para conseguir lo que tú necesitas. Claro. Tú no, Le, porque si tú, tú espacio... eres informático, sabes claro. recursos de informática, pero no sabes recursos para que conseguir que tu casa cuando llegues digas, Dios, qué descanso, qué tranquilidad, mm. qué paz. Y es que tu casa tiene que transmitirte paz y relajación al llegar y encontrarte en ese ambiente. ¿no? Y obviamente con este speech que acabas de hacer, quiero contratarte para que seas <laughs> mi manager, porque o sea, yo no lo diría mejor. <laughs> Pues ya está. Yo no lo diría mejor. Ya tú y yo, ya, ya que vamos a viajar juntos, ver sitios juntos, irnos a hoteles juntos. Pues ya trabajamos juntos, ya te ya llevo está. yo ahí el merchandising. Pues ya está. Listo, listo. Bueno, pues te voy a llevar de viaje, venga. Venga, vamos. ¿A dónde vamos? Sí, sí a donde quieras o sea, bueno, contigo al fin del mundo contigo al fin del mundo qué bonito, qué bonito. Mundo. con esto ya vamos hoy ya no ceno ya, ya tengo vamos el estómago lleno pues nada como estabas hablando del tema escandinavo pues nos vamos a ir a Escandinavia y nos vamos a Noruega Ay, me qué encanta. te parece Noruega que no lo conozco no nada. lo conoces no, no. pues ya te voy a dar a un sitio de Noruega que vas a, a, a chiflar, flipar ¿sí? ya te lo digo ahora mismo sí vamos a poner la primera foto te voy a llevar ahí me vas a llevar ahí. Sí. Ahí mismamente. ¿no? Ahí mismamente, o sí, sí. sea, yo no sé qué ves tú ahí, pero yo te voy a llevar ahí y te va a encantar, te lo puedo asegurar. Se llama Under, el sitio. ¿Mm? Empieza a entenderlo. Y ahora no sé si ves algo más y bueno, tú qué ves ahí, un bloque hundido, ¿no? Un bloque hundido. Sí. Pues esto es a dónde vamos a ir. Este es el primer restaurante submarino de Europa y el, y el más grande del mundo. Es una Mega novedad, como veías antes, es una estructura de hormigón eh, tremendamente grande, con, con, con unos acabados especiales para que se adapte a la naturaleza y a la zona, ¿m? para que se recubra de, de efectos marinos y no sea ningún impacto ¿m? hacia el mar ni hacia, ni hacia todo lo que tiene alrededor, pero sí que es un, un restaurante, un restaurante en el que ahora veremos. Eh, tiene este concepto de minimalismo mezclando estas dos tendencias que decíamos y claro, podemos cenar aquí. ¿Qué te parece esto? Bueno, me encanta, me tiene una pintaza. Exactamente, está... Eh, a 34 metros, tiene 34 metros de largo ¿no? y llega al, al fondo del, del mar totalmente. Ese paisaje, dependiendo de la zona del año, va cambiando ¿no? y, naturalmente, no es una proyección, claro, va cambiando claro. porque, en, en la, dependiendo de la época, eh, hay una serie de, de colores, de, 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 de peces y demás. ¿no? Y la visión es eh, increíble, es maravillosa. ¿no? Eh, fíjate que... Este es el mobiliario que tiene, es lo más sencillo, lo más sutil. Ya lo ves, esta mezcla de madera clara con el punto de gris de pared y sigue un poco ese concepto ¿vale? de, del que hablábamos, donde todo está perfecto en su sitio, no falta nada ni sobra, ni sobra nada. También tengo que decirte que este edificio, que es, mira lo maravilloso, incluso las luces las luces que tiene, fíjate cómo salen por el agua y hasta forman estos efectos maravillosos. ¿no? Y que cuando está fuera de servicio el restaurante funciona como un centro de investigación marino para las autoridades noruegas, con lo cual tenemos dos funciones tiene la función de restaurante, pero también funciona como un, una zona de investigación marina. ¿Te ha parecido preciosísimo? Es, es una maravilla, es, tecnológicamente es algo eh, novedoso ¿no? y, y está, lo que te decía, para que con el paisaje quede totalmente integrado, parece que algo que se está escurriendo, que los fondos marinos puedan recubrir ese hormigón naturalmente y que lo tomen como si fuera una roca. ¿no? Entonces, cumple todas las funciones, tanto de un sitio especial, un sitio maravilloso. La transición entre, entre, entre antes del restaurante y después del restaurante, ese bloque de es madera todo, que lo veíamos antes, ¿no? Y la verdad es que es un sitio que yo creo que ahí podemos sacar unas fotos maravillosas. O sea, bueno, me encanta. Podemos quedar fenomenal. Fíjate, qué, qué buena idea y qué buena excusa para ir a Noruega, que además sí, ni lo conozco. Sí, 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 pues mira, me parece Fantástico. fenomenal. Pues fíjate, yo después de esta, yo creo que lo que podemos hacer es dar un paseo por, por el bosque de Noruega. Te veo muy bucólico sí, esta semana. estoy bucólico, estoy bucólico. Ves ser que como vine la semana cen pasada y estuve. y bucólico. Eh, exactamente. Pues entonces tal. Yo creo que nos podemos dar un paseo y, y nos vamos a encontrar esto, que a mí me parece de las cosas más maravillosas que he visto últimamente. O sea, eh, esta integración de este edificio barra puente retorcido que se llama Twist. No, el nombre me encanta, ¿Cómo no? no es como ¿Cómo no twist. Es, es, ¿Cómo es se podría llamar? Encanta. Tú fíjate qué elemento, o sea, bueno, es, me parece está impresionante, exactamente, sí. o sea, está mm, eh, colocado de una forma estratégica, obviamente, ¿No? es un museo, es un puente y es una escultura habitable, o sea, es tres en uno como un twist, de verdad, no. A mí me parece que el conjunto es maravilloso, la, la, es todo espectacular, no. Este es el interior. Para, para que lo viéramos un poco. ¿no? Y es un edificio extremadamente complejo de construcción, se ha tardado muchos años en, en hacerlo, pero al final se ha conseguido y cumple perfectamente las tres funciones, tanto la de museo, mira qué vistas. O sea, es que me parece alucinante. Es maravilloso, mira qué vistas tiene, es increíble. ¿no? Y estas curvas de vidrio que tiene han sido eh, complicadísimas de ejecutar, ¿no? tiene muchísima luz natural. Y estas vistas panorámicas que, que vimos. ¿no? Pero fíjate cómo se retuerce el propio edificio y cumple perfectamente las tres funciones ¿eh? que tiene. Y al mismo tiempo, este, este, este puente, que es maravilloso, eh, está dentro de, de un bosque ¿eh? que tiene eh, todo esculturas a lo largo del bosque. Entonces, este puente une un poco las dos zonas de eso. Ya hablaremos eh, en, en otra ocasión de esto, porque es maravilloso. Es un, un bueno una persona que era dueño de toda esa zona, había un aserradero. Acuérdate que los aserraderos, siempre se, se hace algo en los aserraderos, ¿no? Entonces recuperó el aserradero y todo en lo que es esa zona del aserradero y demás tiene esculturas, pero en el medio de la naturaleza. Y este puente viene un poco a colofón de todo esto, a cerrarlo todo y hacer este museo, escultura, puente, que es una obra impresionante y que nos saca un poco de, de, de las cosas habituales que se hacen. Bueno, maravillosísimo. ¿eh? Dos sitios a los que tenemos que ir sí o sí. Sí o sí. Apúntatelo en la agenda este sí 2020. Sí. Totalmente. Nos espera Noruega. Ahí, 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 ahí lo tenemos. Nos espera a Noruega. A ver, a ver todas estas maravillas y alguna más que hablaremos más adelante. Sí, seguro. Sí. Y bueno, ya saltando un poco a otro tema, el tema de la moda, que como sabes que a mí también me chifla. Acabamos pues, con estilo, como siempre. Con estilo, faltaría más. Y esta, esta semana estoy loco porque acaban de ser todos los desfiles. O sea, todos los desfiles de hombre, acaban de ser la semana pasada, la anterior, hay cosas hasta decir basta, maravillosas, ahora mismo están siendo los de alta costura de mujer, que eso ya es una verdadera locura. No, y entonces, eh, de, de todo lo que, lo que he visto, hay muchas cosas que me gustan, como no sabía por dónde empezar, porque me encantan todos, vamos a empezar por Dior, que últimamente tengo una especial predilección por, por Dior, sí. ¿no? y, y te traigo tres looks que a mí me encantan y que nos traen... Una tendencia que es, mira este por ejemplo, ¿no? eh, la tendencia, fíjate esa camisa, la camisa que lleva este chico, es una camisa súper larga, pero súper, súper larga, que va por que va su, su, su suéter y luego la camisa que es casi como una falda. ¿no? Y, y esto en chico, que hasta ahora pues no lo habíamos visto, ¿no? me parece que es una tendencia que, que puede quedar muy bien. No sé si va a llegar a... La calle real, pero a mí me gusta. Y la, las prendas de piel también, pantalón de piel, pero sobre todo esa camisa. Y los guantes de Gilda, como les llamo yo. Sí. Todos los chicos de este estilo llevan el guante largo, hasta aquí, guante Gilda. También es un poco estilismo, quizá un poco más de pasarela que de calle, ¿no? Pero que me parecen, hasta ahora no se había atrevido a nadie a mezclar esas dos cosas, ¿no? Y tiene su punto. Eh, también ha, ha puesto, habíamos hablado aquí, si te acuerdas, de, las, de los collares de perlas para chicos. Efectivamente, en el primer programa. Que en el primer acordar. programa, como novedad, novedad. Bueno, pues aquí en Dior ya se han pasado, ya no solo ponen perlas, ya ponen eh, collares, incluso con pedrería, para chicos y demás. ¿no? Y, y ahora, en los siguientes luces que vamos a ver. Esta otra tendencia que es esta, que es la de la chaqueta cruzada para hombre. Pero ya no hay el cuatro botones cruzados clásico de toda la vida, rollo formal. No, es cruzado totalmente con un botón solo en el lateral. Son como... No son oversize, pero son como flojitas, grandes, pero hacen estos efectos así como, 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 muy, como muy relajado. No es una chaqueta cuadrada, como suelen ser las cruzadas de hombre de cuatro botones. Es como muy relajado y que se puede acompañar de cualquier complemento que, que uno le quiera poner. ¿no? Y ya en los siguientes looks que vamos a ver, pues aquí mirar esa camisa. Aquí ya vemos que... Ya, ya, ya lo de mujer ya no es de mujer todo. Ya empezamos a meter muchas cosas de mujer, o que se decía de mujer, en hombre. ¿no? Por ejemplo, esta camisa va toda bordada. ¿eh? Que es un verdadero escándalo. Y aparte de eso, lleva como una moña, si lo ves en, el, en uno de los laterales, que es como si fuera. No sé si una es. Una roseta enorme. ¿Eh? Pero eso sí lo vemos a lo mejor en, en otro sitio, nos parece una ñoñada y horroroso, ¿no? Incluso me recuerda a un rollo de graduación de americana o, o algo así, ¿no? De chica <laughs> sí. americana ¿no? Pero sin embargo, en este rollo le da un puntazo. Yo creo que le da un puntazo. Le da un puntazo totalmente distinto y queda muy bien, ¿no? Y da para cerrar, el último look que me parece espectacular. También de, de Dior de esta semana, pues eh, nos da ese punto de distinción y ese punto especial con esta especie de guardapolvos en gris súper exagerado, ¿eh? con esa camisa de medio transparencia y con brillos y otra vez la moña esa cayendo con sus flecos y demás. ¿no? Es un look eh, súper especial súper de fiesta y que obviamente tampoco va a poner cualquiera, pero sí que son unos puntos distintos y me gusta este atrevimiento que están haciendo ya en todos los desfiles de hombre que siempre era pues un poco lo mismo, ¿no? Y que ya estamos dando una vueltita de tuerca a, a todo para que oye si te lo quieres poner bien si no nada, pero ya los conceptos de lo que es de hombre de mujer bueno ya han quedado muy atrás eso espero eso espero <laughs> sí, sí 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 yo creo que sí pues me ha encantado, me ha encantado muchísimo. Me gusta siempre tu sección y hoy me ha encantado mucho más. Bueno, yo... Fíjate, me encanta que te encante, obviamente. Estuve quedar una semana sin venir con los virus, yo no sé si es que te echábamos tanto de menos. <laughs> seguro ¿Qué? que es eso, <laughs> seguro. Eso influye, eso influye seguro. No, 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 no. una sección maravillosa. Nos vamos a Noruega, ¿acuerdo? Venga, apúntatelo. Eh, y a Noruega nos vamos dentro de una temporadita, pero hoy mismo nos vamos a ir a ver a Carmen Pichelli y su reciclaje de moda que hace todas las semanas. Y después de ella, como siempre y desde la semana pasada, vamos a entrenar con Luis Durán. Hoy hablamos de blusas y, y bueno vamos a hablar hoy y vamos a hablar más días. Voy a hacer bueno, pues no sé dos o tres eh, espacios eh, hablando de, de esta historia que son historias de dentro del atelier, no de fuera, de para ayudaros un poco a um, elegir vuestras blusas que son la tendencia más 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 plus de esta temporada y de las próximas. Es una tendencia que viene para quedarse durante un largo tiempo. Por lo que eh, sí que es importante que sepamos cuatro cositas, que son las que os voy a contar hoy, van a ser en pequeñas dosis para que os queden todas claritas y muy sencillitas, a la hora de elegir nuestras blusas de esta próxima primavera, del verano, del invierno. Bien, y lo que voy a hablar hoy es de eh, composición del tejido que vamos a elegir para nuestras blusas. Eh, ¿Por qué? Porque a veces eh, decimos, ay, pues que esta se parece mucho a no sé qué, pero sin embargo, cuando me la pongo no me encuentro a gusto o eh, yo qué sé, muchas cosas. Bien, entonces vamos a hablar de tejidos importantes, por ejemplo, en, en primavera, en verano y también en otoño, de mm, composición. Una composición, bueno, incluso en invierno también, vamos, para mí es para todo el año, es el algodón. El algodón, 100% algodón, que es esa maravilla que nos ponemos una blusa. Y eh, que nos sentimos siempre muy bien, que transpira muy bien y que es muy agradable. Ahí estáis viendo, por ejemplo, pues es un 100% algodón en un tejido estampado que es una maravilla, es un Liberty. Ya sabéis, esos estampados maravillosos que hacen en un algodón que es satinado, que es esmerilado, son acabados que se le da a un tejido. El esmerilado en un algodón hace que aparezca un poquito de brillo eh, en la superficie y luego. En la calidad, cuando vayáis a comprar una blusa, cuanto más os cueste, normalmente es porque el algodón es mejor y está mejor hecho. Por ejemplo, en lo que hablaba ahora de Liberty, es una marca que hace unos estampa estampados maravillosísimos, que, con una estampación súper bien hecha que os va a durar muchísimo. Por lo tanto, que es una, eh, cuando eh, veáis ese estampado en una blusa, no dudéis en que la inversión que hagáis es siempre buenísima, porque vais a estar durante mucho tiempo con una muy buena prenda. Entonces, algodones, que pueden ser con más o menos caída, que pueden ser con más o menos textura. Ahora estamos viendo aquí otra, pues es un algodón ya más flojito, que ya tiene una caidita de estos que son como más abiertos. A veces el algodón tiene una trama que parece lino, es el hilo como más gordo y parece lino, y tiene bastante cuerpo, pero siempre cae más. Aquí tenemos otro Liberty, que veis que el estampado, es, normalmente esto se identifica mucho por el estampado pequeñito y con una precisión de joyería, de alta joyería. Entonces, eh, lo que os decía, que a veces el hilo es como más gordo, mmm, que lo veis y decís, ah, esto es lino, no, en, hay muchísimos casos donde no es lino, es algodón. Las prestaciones que nos da a nivel de cómo nos sentimos con esa prenda básica, son parecidas. El lino se arruga más, el algodón sí es de los que son con unos acabados que le llamamos dentro. Es decir, cuando un tejido se hace, lo primero que aparece es un tejido que es pues a veces más tosco, más abierto y luego se le va dando... A ver, porque nos entendáis un poco, son distintos tratamientos técnicos que es como si lo plancháramos varias veces. Por decir algo, es una tontería, pero bueno. Y entonces va cogiendo, pues propiedades como que el agua mmm, le resbala, que, la, que las arrugas tiene menos, porque tiene un acabado mercerizado que está estupendísimo. Ahí estáis viendo, pues eso, otro tipo de mmm, tejido. Aquí ya nos hemos pasado otra composición. Luego volveré a hablar de los algodones, seguro, porque me apasionan. Aquí estamos hablando de la viscosa. La viscosa, hay los que la adoramos y los que les, os resulta como un poco incluso decir, me da grima tocarla porque tiene así un toque así mmm, como, no sé cómo explicarlo qué pasa con la viscosa a mí me entusiasma porque tiene justo una transpiración maravillosa para el calor es lo más fresco que os podéis encontrar y cuando es buena tiene una durabilidad impresionante es ideal también para las blusas, y aquí vamos a tener todo un efecto contrario a lo que hablábamos con el algodón. El algodón se sostiene más en estas mangas que están ahora tan en tendencia, que son como muy abullonadas, que eh, digamos que cogen volumen. Bien, eso en algodón. Cuando hablamos de viscosa, esto todo se va a caer con una fluidez, con un peso que no. O sea, todo va a caer. Eso creamos, esa caída para los vuelos, para los vestidos con mucho vuelo. Bueno, ahora estamos hablando de blusas. Bueno, pues va a tener toda esa caída. Normalmente los colores son muy luminosos en la viscosa, tiene muy buen um, hacer a la hora de hacer los tintes, se deja tintar muy bien y hay mucha luminosidad. Y lo que os decía, es muy agradable al tacto y la respuesta al calor es magnífica. Cuando tenemos mucho calor nos ponemos una viscosa y felices, estaremos felices con ello. Entonces, nos vamos a quedar con estas dos texturas: algodón, viscosa, y os voy a soltar así solo dos cosas más: de tejidos agradables, de texturas naturales, como podrían ser el lino, como podría ser el, lo que sale del eucalipto, y que no me sale ahora. Bueno, os lo diré más tarde: Tencel, que también, que son. Toda la seda, que esta da un poquitín más de calor, pero que todo el año no nos la podemos llevar puesta perfectamente y que ahí podemos encontrar en la seda las dos texturas. La que tiene cuerpo como el algodón, que queda así como tiesecita, y la que tiene una caída con una morbosidad tremenda. O sea, es y mm, las dos cosas mm, son eh, habituales en la seda natural. podemos eh, una de que, que las que conocemos así muy muy mucho pues es la seda salvaje bien cuando hacemos en un shantung, en la seda salvaje que es el nombre técnico pues eh, va a quedar tiesa, cuando es un georgette o un crepe va a caer una gasa va a caer mucho. Eh, bueno hablaremos mucho más de las sedas naturales y hablaremos más del algodón pero aquí ya tenemos texturas naturales. Una puntualización, texturas naturales es muy agradable de llevar, cuando respiramos las partículas que se desprenden son, son, se van a deshacer y no van a ser tóxicas para nosotros. ¿Y eh, qué pasa? ¿Cuál es la contrapartida? Pues que hay que plancharlas. ¿Qué no queréis planchar? Bueno, pues nos pasaríamos a todos los derivados del petróleo, que según cómo los vamos incorporando más o menos... Ahí no hay que planchar nada, o sea, todos todo mmm, los poliéster y demás, que ahí también hay muchísimas clases. Hablaremos de ello otro día, pero que mmm, no tenéis que planchar. Y si vais a los magníficos triacetatos y todo esto, que ya están uh, con un trabajo importante de mezcla, ahí tendremos también un bienestar importante a la hora de usarlos y tendremos eh, ese punto de mmm, que no hay que planchar. Y en todos los técnicos tenemos las texturas que antes habíamos hablado, con mucho cuerpo para hacer mangas abullonadas, eh, cuellos con mucho volumen, que estamos ahí en esa tendencia, y también las que son muy fluidas, que es todo muy caído, muy lánguido, muy así. Las dos están ahí. Por lo tanto, hoy ya no os cuento nada más de cositas de dentro que luego están fuera y cuando elegís os va a ayudar mucho desde mi atelier con muchísimo cariño secretos, secretos de cómo elegir una blusa, seguiremos Pues la semana pasada aparecimos sentados en un fitball y ahora ya nos vamos directamente a la bicicleta porque vamos evolucionando. Luis, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué vamos a hacer hoy en este entreno? Pues en el entreno de hoy vamos a explicar un poquito eh, algo que a los entrenadores de fitness nos escucharéis pero a diario, que es eh, el trabajo del core. ¿no? Eh, ¿Qué es este trabajo? Pues es eh, la musculatura fundamental de nuestro cuerpo. Para que entendáis un poquito la importancia que tiene, es como si fuese eh, nuestro sostén, que es lo que une el tren superior con el tren inferior y a través de él pues se canalizan eh, todas las eh, fuerzas y eh, es lo que otorga la estabilidad a, a nuestro cuerpo. ¿no? Entonces hoy os vamos a explicar un poquito qué es y cómo lo vamos a entrenar de una forma segura. Pues vamos a verlo. Bueno, pues ya tenemos la espalda en perfectísimas condiciones después de estos ejercicios que son un tanto difíciles para los que empezamos, ¿no? Bueno, pero sabéis que tenemos eh, progresión, que es eh, la base de, de los entrenamientos, ¿no? Que tienen que tener una progresión lógica y adaptada a, a cada usuario. Pero bueno, sí que es cierto que, que son ejercicios que, que pueden llegar a ser un poco complicados. Bueno, como esto va increciendo, no sé yo qué nos vendrá encima la próxima semana, pero de momento dejamos la espalda lista. Te vemos la próxima semana, a ver con eso qué nos espero. sorprendes. Y como siempre, toca repasar alfombras rojas, que estamos en la época y para eso tenemos a Natalia Alcaide ya con un nuevo modelo. ¿Cómo es ella? Para la, para la ocasión, otra alfombra. Pues he visto la alfombra. Y con Juan Morandeira, que haciéndome caso a mí, dijimos, lo nuestro es la comodidad, que para eso vamos mono siempre. Exactamente, además ¿no? yo todo a la pana. Ahora es lo que va. Sí, <laughs> que sí. Pues con ellos dos vamos a analizar así algunos looks de las alfombras rojas y hemos elegido dos un poco para contra, contrarrestar una con la otra. Son los premios Feroz, que es una de las alfombras rojas que, ha celebrado, que se han celebrado días atrás aquí en... En España, y tenemos la de los a que se celebraron hace poco, alén de los mares, allá por los Estados Unidos. ¿Qué os ha parecido, americana versus Spanish? Empieza él porque yo estoy bastante indignada, como para empezar yo la primera. Es verdad, Natalia, indignada, es un nombre sí, hoy. Sí. Yo creo que tenía que empezar a ella por eso, para romper el hielo para con romper. la inversión que tiene. Bueno, es que no, no podemos comparar, es incomparable, quiero decir, el nivel que hay en unos eh, en España, pues yo no sé por qué, porque creo que lo podríamos hacer, ¿no? Pero pero nos llegamos, pero no nos quedamos ni en la mitad. La verdad es que la diferencia es tremenda, quiero decir, bueno, no sé, quizá una alfombra roja eh, en Estados Unidos es algo que todo el mundo se prepara y busca la mejor solución y el mejor estilista y todo eso, ¿no? Y aquí pues o no lo consideramos tanto porque yo considero que no tenemos mal gusto y que hay buenos estilistas y que hay buenos diseñadores, no sé pero que sí que la diferencia es, es abismal. Yo estoy de acuerdo contigo en que tenemos estilistas, tenemos buen gusto, yeah. tenemos buenos profesionales, pero ellos van por libre. Yeah. Los que van a estas alfombras rojas van por libre. Me dicen, yo, 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 como digo, yo tengo la carrera hecha de todo lo sé y todo lo entiendo y todo me gusta y todo lo sé. Entonces no necesito ningún asesoramiento de ningún profesional. Voy yo con cualquier cosita, porque se lleva así la improvisación. Quiero pensar que es eso, porque estoy bastante indignada. Yo no, o sea, pues es yo no terrible. Veo, eso. veo, es verdad que, eh, a ver, empezamos con los por qué que, bueno, podían con sus más y sus menos. Por lo menos había de alfombra roja. Y a mí, por ejemplo, lo que me llamó mucho la atención en los Premios Feroz es que yo vi muchos looks que para mí no son de alfombra roja y no, quiero decir a mí me hubiera pasado más voy de hortera, pero voy con el típico vestido largo de alfombra roja aunque no sea mi estilo no me guste no me gusta cómo te queda etcétera que el voy por ejemplo con pues, gloria serra por poner un ejemplo que me viene a la cabeza que es vestido con una chaqueta americana, sastre, un una vestido, americana sí, una sí. que me voy que me lo llevo a la oficina y que vamos no sé de quién es pero puede ser de Zara para irte a currar cualquier día a cualquier oficina o a cualquier banco me falta ese plus de tomarme que es una y yo creo que así bueno no te viste nadie entonces sí que creo que en este ha habido un poco eso de, de un poco de me llega la invitación y voy a los premios Feroz como buenamente pueda pero yo sigo pensando que hay muchos estilistas trabajando también en estos premios que por lo que se aciertan o desaciertan, porque bueno, también ha habido cosas que están bien. ¿no? Yo creo que es el, de, el desinterés general, no entiendo, porque parece que está, es, está mal visto vestirse bien para una alfombra porque ahora lo que quieren hacer es incluir el street style dentro de la alfombra roja. No, ya tenemos el street style, ahora tenemos alfombra roja. Tenemos que ir de alfombra roja. Entonces, me vale muy bien ese conjunto, como llevé a ella, pues para la calle, como tú bien decías, la oficina, otro traje de chaqueta para otra cosa. Tenemos pocos días para hacerlo bien. Sí. Hijo, fant fantaseemos un poquito, que nos llamen. Yo es que me encantaría una alfombra roja así y, y desarrollar mi imaginación. Además, volvemos a lo mismo. Viven de su imagen. Esa imagen la necesitamos. Necesitamos dar que hablar en una alfombra roja. Después para el día a día ya podemos ir de cualquier forma, como queramos. Una es una oportunidad maravillosa para poder vestirse con más fantasía y luego no hay que olvidar que es una plataforma buenísima para que te vean. Y todos queremos destacar por nuestro trabajo, eso es verdad, pero estamos ahí y también nos gusta que nos encuentren estas estupendas, estupendas y que nos saquen en todas partes porque también es ser bastante tonto, barra tonta, si te crees que yendo maravillosa no te van a poner fulanita de tal, protagonista por tal película, que ahí ya haces la promo, vestida de no sé qué. Exacto. ¿no? Sí, pero yo creo que la forma en, en que se la toman en los Estados Unidos, este tipo de cosas, ¿no? Que saben lo que significa, para qué es, es como que, que lo tienen eh, totalmente eh, dentro de ellos y saben que eso es un evento especial. Hacer un Exactamente. Es otro y aquí creo que nos da un poco igual, que es como, bueno, pues a una, una forma roja, vamos. Incluso a lo mejor hasta le estamos dando un punto que ponerse demasiado bien hasta no mola. ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es algo que no, que no entendemos, o sea, que, que, que aquí no se entiende bien y, y por eso no hay. si sí, es verdad también que esas alfombras rojas de las que hablamos, pues están los mejores diseñadores del mundo vistiendo, ¿no? Pero aquí también podrían estar, ¿no? A lo mejor, pues no con su alta mega costura, pero sí con otro nivel, pero que sí que se podría hacer. Pero sí que yo creo que es un tema de, de idiosincrasia cultural, es decir, allá es como el acontecimiento de los acontecimientos. Y aquí igual no mola demasiado ir demasiado bien, ¿no? Bueno, a mí me vas a perdonar, pero a mí me chirría particularmente ver a Penélope Cruz por mucho Chanel que lleva en la chaqueta con ese modelo pff, para mí luchado, pasadísimo cuando después se va a Estados Unidos y se marca a Estados Unidos o a Venecia y se marca o a Francia y se marca unos modelazos. Pues eso, con eso. tu estilo o no tu estilo, te gusta o no te gusta, pero va de modelazo. Pues y no se viene dice. aquí, y me pongo la chaquetita hecha en el con brillito, no sé qué. Es ver, lo que te quería, pues lo que quería, decir un poco. Que no, como o sea. que nosotros no valoramos nunca lo nuestro y este tema hasta parece que no mola ir bien, demasiado bien. Entonces sí que nosotros mismos, si salimos afuera, sabemos que las pasarelas son las pasarelas y las alfombras rojas, pero son lo más. Y entonces ahí sí que se da lo más, se busca todo lo que sea y demás. Pero aquí es como que hasta parece que. Es este bueno, mal gusto. Sí, a lo sí. mejor hasta, cosa que no entiendo, si no quieres ir no vayas, pero todos sabemos lo que es y, y todos sabemos que te van a hacer una foto y que vas a salir en todas las portadas si llevas un buen, un buen estilismo. Y además es una posibilidad laboral, es un casting lo que hablábamos antes necesitamos que esas personas pues enseñen todo tipo de registros que, 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 que hacen para su vida trabajan un audiovisual necesitan esa plataforma es por eso no lo entiendo menos es como contrarrestar mi imagen quiero que vean que siempre voy de sport y nunca puedo tener el registro que voy bien arreglada que entiendo la moda y sé dónde voy yo creo que es una cuestión de educación hemos perdido ciertas partes que hay que empezar desde la base o sea, que necesitamos una educación un protocolo para todo ¿no? uh -huh. Bueno, pues vamos a, hacer, a ver unas imágenes de lo que fue esta alfombra roja y a comentar un poco más al detalle los estilismos que más nos gustaron y los que suspendieron rematadamente. Casi lo mejor, ¿eh? Aviso ¿qué os ha parecido. Habéis puesto lo mejor, la selección es de lo mejor. Es que a mí estoy desmotivada totalmente. Es que, bueno, eh, des desmotivada, ¿sí? pero quizá tu preferido. Pues la gamaya Salamanca, por por aquello de que pues el plateado, ese corsé, eh, ese negro que quedaba muy bien, la actitud, siempre va. Bueno, suele acertar últimamente, al principio no, pero ahora últimamente suele acertar marca un poquito más de moda. Pero es que el resto, es por decir algo, es que me parecen todas como muy aburridas. Parece que no se han tomado en serio, han cogido el, el vestido que ha llevado su madre a lo mejor a la boda, muy trasnochado, y se dice: Pues me lo voy a poner yo, a aprovechar y no a gastar. Es que me parece insípido todo, más de lo mismo, volvemos a cometer los mismos errores, o sea, los mismos colores, predomina mucho el negro, vale, muy bien, el negro es muy bonito, pero es que él, a, a, Bueno, había a, también algo blanco. Había blanco, sí. uno negro, blanco, blanco, blanco pero bueno. una lentejuela, sobre todo negro, es verdad que es una pasarela muy de negros. Uh -huh. Yo creo que en esta, en esta pasarela yo creo que me han gustado mucho más los chicos, lo han hecho mucho mejor. Había ahí algún sí. diormen que ¿verdad?, que sí, en gris está, y tal, mejor, que me parece sí. mucho más atrevido. Pero yo creo que es una pasarela donde el hombre, como va más funcional, más correcto, Pero pues bueno, mira, de, de repente tienes más. a King Gutiérrez, que además que es el típico, que siempre es así como mucho más, mmm, digamos, que todos lo tenemos además en, en nuestra cabeza con los anuncios del corte inglés y lo metemos siempre en esos trajes pues ejecutivos, mucho sí. más arregladitos, más eh, convencionales. Y de repente, bueno, de blanco asimétrico con los detalles en gris, o sea, rompiendo total totalmente. Por ¿no? eso, él no, es eh, llevaba consciente. un Dior, un Dior Main, que es maravilloso, que es lo que sí, comentábamos. Él sí, sí. llevaba el mejor, yo creo que es el único que es más mencionable. El sí, resto sí. ya, pues, tiramos de lo clásico, de lo correcto, eso sí, de lo clásico. Sí. Pero después, lo que es la, la, las chicas, yo creo que tenemos una asignatura ahí pendiente que sí. no. Sí, y sobre bueno, todo la actitud. Antonio San Juan. Tampoco me disgusta del todo por los sí. volúmenes que lleva, no lleva un lazo Ajá. desmesurado y, y tiene un punto. ¿no? Y el Roberto Diz también. Ese también sí, el Roberto Diz ¿sí? de María Arbas, ¿no? sí. Sí. que era creo la que, que he presentado. Creo que esos sí, dos huesos bueno, también ¿no? tienen un punto de actualidad, sí. de moda, los volúmenes, las formas. Bueno, sí. también, también están bastante en el momento y los veo bastante a alfombra roja. Sí. sí, yo creo que coincidimos tú sí. y yo en esta, sí, sí, sí. En esta alfombra, así de los favoritos. Pero bueno, en, en... ¿Qué os pareció Penélope a vosotros? Bueno, muy trasnochado, de verdad. Es un chanel. Oye, que, que estaba Penélope costura. y estaba su hermana Mónica Cruz. Que Mónica Cruz no era mi modelo, tengo que decirlo, con la espalda en transparencia, ah. bueno, ceñido y tal. Pero yo creo que vamos. Que mil veces mejor que Penélope. Es que Penélope siempre, además lo hemos hablado muchas veces, siempre hace lo mismo. Llega a España baja ocho escalones y dice voy a poner una cosa así para pasar, no voy muy arregladita porque aquí no les debe sentar bien que yo me eh, eh, sea una estrella. ¿no? Entonces se pone un chanel que es alta costura muy bien, pues que me hace mayor me queda grande, no es mi talla y voy a echarme unos añitos encima. Es que no les favorece, que, por favor, nada. es que quedaba horrible. La Estaba silueta fatal. no les favorece, esa, esa torerita no es torerita ni es, o sea, sí. claro. por eso yo me pregunto, oye, pero eh, tú antes de salir te va a ver alguien, esto te lo has probado con alguien, seguro que tienes algún asesor alrededor, ¿te quieres asesor? Javi, ¿qué tal voy? Va siempre. <risa> <risa> ha sido algo así, va siempre. Seguro, seguro, porque vamos, a un especialista le diría algo, le diría esta chaqueta. Pero no, la no entiendo porque ella eh, la viste en los grandes, ella sí. sabe cómo vestirse, como tú bien dices, a otros, a otros países pues va estupenda, pero llega aquí y va, lo desmerece. Yo sea, no, una alfombra roja, no me acuerdo de hace unos años, que llevaba un, un Chanel vintage, que yo creo que fue de las veces que la vi más guapa, era increíble, ¿no? una alfombra roja, no me acuerdo en dónde, pero bueno, obviamente No aquí, Estados no. Eso, Unidos, doy fe o, que aquí no así, fue. Y ese, ese, ese Dior vintage era espectac pero espectacular, era una, algo eh, fuera de normal. Mm -hmm. Y ella es maravillosa. Entonces, bueno, ese, ese bajar de escalones porque estoy en España, pues, pues no sí, lo entiendo. Chirría. A mí, no es que Chirría, me, es a que mí me desmerece. Yo ya no quiero, sí. Pásamela, que no quiero hablar con ella. ¿no? Y luego está Marta Torne, que también es un sí. diseño que, que aparece sí. de las dos formas. O sea, gente que le gustó muchísimo y personas a las que no le gustó nada. Que era con, no sé si os dais cuenta, con un body semitransparente sí, de ETA con la falda así con mucho volumen y tal. Sí. A ti sí. A mí me gustó, dentro de lo que hay, es que no puedo escoger más, esa cesta es lo que sí. es. A mí me gustó porque el aspecto este de, de bailarina como renovada, ¿no? O sea, el bustier le quedaba bien, el peinado era así, muy guapa, el volumen de la falda era negro. Bueno, pues ella pues se ha arreglado y, y yo le doy un punto, un punto más. A mí sí que me gustó. A mí me gustó también, sin sorprender a sí, lo mejor, sí, lo sin decir claro. uff, tal, pues sí que me gustó. Y suspenden definitivamente oh. ¿quién tiene que ir a hacer otra vez curso de estilismo, por favor. Yo creo que casi todos. Yo no voy a nombrar a nadie, ya te lo digo, o sea, no voy a nombrar a nadie directamente, pero sí que. La mayoría, ¿no? Hay una pero parte la mayoreta, importante que. Sí, que... sí, la bestia sí, mayores claro, se o sea, confundió, dijo, me, me contrataron para el circo. No quiero ser cruel, es que estoy muy indigno sí, no sé, o sea, es que La mayor parte de las siluetas eran siluetas como, como, como de hace años, como pasadas, como sí, sí. que ni, ni actuales, ni favorecen, ni nada, ¿no? Y es que es que no estamos viendo negro en casi ninguna pasarela y aquí tanto negro, tanta historia, o sea, es como tres, tres pasos para atrás de algo que, que ni los que, peinados, mira, bueno, no hay nada, nada que me, no, que me diga, mira. No, no. Pero silueta, sobre todo siluetas antiguas, siluetas sí. anticuadas, siluetas de vestidos que tanto lo puede haber en locos como lo puede haber en... no sé, no, no, no me dice absolutamente. nada. Bueno, pues tras los feroz vienen los del sindicato de actores de Hollywood y ahí yo creo que sí vamos a ganar unos pocos más enteros, ¿no? Ganamos, ganamos. Bueno, yo ya sonrío, yo ya me encuentro ya en mi salsa, qué gusto, qué maravilla. Pues vamos a echarle un ojo y vamos a comentarlo. ¿Qué nos gustó? A ver, yo ya no voy a hablar de lo que me gusta o no, esto es profesional, esto es trabajo, y aquí la gente se ve o sea, que va a trabajar, porque es una parte de su trabajo, y son profesionales y van vestidos como hay que ir, nos gustará más o menos un modelo u otro, pero aquí se ve que hay caché, que hay categoría, y que es su trabajo, ¿no? Claro, en la de España que decíamos yo, es que creo que se lo toman como, no como parte de su trabajo. Entonces yo creo que es lo, lo, la gran diferencia de eso. Bueno, es un poco lo que hablábamos antes, ¿no? Que por lo menos vemos una alfombra roja, Exacto. con muchos estilos distintos, hay quien nos gusta porque va más en tendencia, sí. siluetas que vemos más pasada de moda, unos que favorecen más, menos, nuestros gustos personales también ahí volcados un poco. Totalmente. Pero al final lo que estás viendo es... Una alfombra roja que se ha ido a la peluquería, se ha ido con su maquillador y se ha ido con su estilista a elegir un modelazo, ¿no? En Exacto. definitiva. Es que aquí hay moda, aquí se ve reflejado que la gente tiene un interés en absoluto por, por, ser, por ser, por estar, por irse a donde voy, quiero... quiero satisfacer a mis fans, simplemente ya por eso, me van a ver, me van a estudiar, me van a analizar, voy a salir en todas las revistas de moda. El diseñador, claro, el diseñador ha confiado en mí, yo represento una imagen, una marca, represento una profesión, o sea, es todos un compendio de tantas cosas que digo, es maravilloso, es que yo creo que aquí ya simplemente, es lo que tú decías, nos guste más o nos guste menos, estamos viendo un desfile de, de, de alta costura. Y de belleza, y sí, gente que bueno, va pe los peinados, estilismos, me, me pareció espectacular. Yo creo que es una alfombra triunfadora. ¿no? Sí, totalmente. totalmente. Yo, bueno, me gusta, me gusta muchísimo general, pero sí que voy a hablar de, de, de esos pequeños detalles que a veces queremos hacer que sea el más original y que fallamos. Por ejemplo, eh, vemos que hay un fajín puesto por encima de una chaqueta en un chico. Yo creo que eso sobra realmente quieres innovar con el fajín por encima de la chaqueta, pero ni queda bien ni es ni hace una silueta agradable para hombre al moverte esos tejidos si ese fajín fuera sobre un tejido eh, eh, vaporoso, pues todo moverte hay unos volúmenes que funcionan, pero una chaqueta que está en rígida con un fajín, en cuanto levantas un brazo, además, hace unos volúmenes muy feos y destructurados. Con lo cual, bueno, son esas pequeñas cosas que parece que yo en casa dije: Ay, el fajín en vez de por dentro, por fuera, que soy más moderno. ¿no? Y montas ahí una cosa un poco cirquense, entre comillas, que solo la que, entendió él. Que la entendió él ¿no? Pero en general, de general la verdad que los hombres hay variedad hay colorido hay blancos hay azules hay un marrón que a mí creo que no favorece nada pero que es como novedad y que le da, le da un punto distinto ¿Eh? Sí, ¿y, y, y además ¿no? que te permite pues, tener una conversación en moda porque hay gente que ha sido partidaria de ese color nuevo para los hombres sí. y después pues, entablar una conversación decir bueno pues a mí me gusta a mí no me gusta iba correcto en su estilo innovador pero bueno no te encaja uh -huh. a él le iba bien y le permitió pues, que la gente generó un tipo de debate no uh -huh. después había en las mujeres pues excesos de telas a lo mejor eh, los volúmenes se llevan pero ya no lo entendió bien porque tenemos que tener cuidado con nuestra fisonomía también que a lo mejor ese exceso de tela no te favorece pero no quiere decir que ese modelo sea feo, no lo pone otra persona y le va muy bien, pero de la otra pasarela a estas, pues aquí no hay modelos feos, hay gente que le gusta más, le gusta menos, lo podemos entender, me favorece, en las otras había modelos auténticos feroces, feroces, <laughs> feroces vamos. <laughs> Mucho azul en esta pasarela, por lo menos en las grandes, en distintos tonos. ¿vemos? Mira, voy a meter Muy una azul. cuña. ¿Te acuerdas que dije que el azul era el color del 2000? Sabes, para todo, ¿no? Lo sabías, sabías, sabías que yo iba a meter esta cuña. No sabía que ibas a meter la cuña, pero dije los azules pensando en ti, ya te la iba a meter yo misma. Sí, sí, ¿Te acuerdas sí. que hablamos tú y yo del pantón? Sí, 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 pues, pues sí, además en pues casi azul. todas las portadas salen eh, cinco vestidas en azul, diciendo que fue el color un poco triunfador de esta, sí. de esta temporada, que es un color que no entiende todo el mundo y que tampoco en, en, en vestir, no le, no, no, no le favorece a todo el mundo, pero sí que hay una apuesta importante. Mira, por ejemplo, el azul que llevaba Scarlett Johansson, uh -huh. que yo creo que era un vestido precioso, precioso y que además a mí hay una cosa que me gusta muchísimo y es que la acabamos de ver en otras pasarelas y esa capacidad de que en una vallas triunfes de rojo con un vestido pues muy llamativo, con mucho volumen, con tremendísimo escote, con no sé qué. Y ahora, bueno, vuelves al escote, pero ya un volumen totalmente distinto. Ese azul, para mí difícil, que yo creo que en ella, a mí me gusta personalmente y, y creo que, que le queda fenomenal, pero que, que ya es un punto totalmente distinto a cómo vas dos pasarelas atrás, porque otra de las cosas aquí es que parece que a veces se tiende a uniformizar, ¿no? Mm. Si esto me queda bien y voy tal, ya voy siempre con este estilo, ¿no? Y a mí me encanta ver que tiene un estilo totalmente distinto, siendo sí. muy sensual, muy sí, escote, sí, sí. muy. Yo, yo... ¿no? Estoy de acuerdo con todo lo que decís y demás, pero sí que veo un poco de rigidez en este modelo. Es decir, esos dos, eh, esas, dos, esas dos estructuras para arriba ¿no? eh, del pecho. Es que es de por Dios, no son, son, eh, por Dios no te son. Exactamente. Es que es demasiado rígida. Obviamente lo llevará pegado a la piel. A la piel. De cerca, un poquito este vestido, y en sus puntos, aquí al final, lleva atado con, uno, con una cadena de pedrería, ¿sí? que sí. lo lleva sujeto al cuello, que no se sí. ve la parte de atrás. O sea, sí. Así en la foto se ve que parece que va suelto, ¿no? Pero no, sí. va sujeto aquí sí, atrás. No, pero va tan tieso, ¿sabes? Sí. Respira tan poco ese vestido, ahora que estamos en un tema como muy de, de volúmenes y de todo sí. eso, ¿no? Es tan, es maravilloso, ¿eh? Pero, pero sí que es un poco jerático, un poco exagerado y un poco de no me muevas, porque es que no puede ni acercarse a dar, o sea, como se acerca a alguien a darle un beso en este gesto, o sea, eso es eso se desmonta. Ella es una diva, <laughs> no se va a acercar a hacer eso porque estropea el maquillaje. Las divas saben perfectamente lo que te Oye, campeón. y otra de azul, René. ¿Qué sí. os pareció René me encantó, me encantó. Últimamente está triunfando, está vistiendo muy bien, me está sorprendiendo Están mucho. Está vistiendo eh. mejor, ¿no? Está Nos evolucionando, está gustando ¿no? más Yo creo que se está gustando más. Yo creo que todas nosotras llegamos a una edad en que estamos tan seguras de nosotros mismos. Ha trabajado mucho su cuerpo, ese cuerpo es espectacular, la percha es estupenda y yo creo que se encuentra tan satisfecha con como bueno, es ahora con que se nota. Bueno, ese efecto yo que ha tenido con, exacto, <laughs> interpretando a Bridget exacto. Jones de subo kilos, bajo kilos, ya puede meterse en el gimnasio. Por eso. Y yo le aconsejo que Luis Durán le dé unas buenas sí, clases sí, sí, en sí. entreno y salud, <laughs> que le vendría muy bien. Pero ahora ya se encuentra, yo creo que es una etapa mm. de estas... Tiene un escote muy bonito, es ¿eh? sí. el típico... El recogido, o sea, sí. está divina, ella está, se encuentra poderosa, es lo que decimos siempre. En la anterior alfombra parecía que todas iban con esa cara de desgana, esas serias, que, de la, como las antiguas pasarelas de las modelos que estaban todas enfadadas, pues ellas quedaron con aquella cosa sí, sí. que hay que estar enfadadas. Aquí no hay una actitud positiva, saben que se tienen que posar, permiten al fotógrafo hacer su trabajo, yo es otra forma. Lo mismo. Son profesionales, Exacto. saben que es una parte más y ellos la buscan y la cumplen. Sí. ¿no? Entonces yo, yo creo que es fundamental saber a dónde vas y, y que forma parte de trabajo, o sea, el rollo que tengo que ir a esto que es un rollo, no, es tu trabajo y tienes que hacerlo y tienes que ser lo, ir lo mejor posible. ¿no? Y sí que respiran ese, de sí. estoy aquí, soy fantástica, soy maravillosa y estoy increíble. Mírame, ¿no? y mírame. Mírame, mírame. Oye, y en tonos azules, pero en un rollo totalmente distinto, Margot, eh, os dais cuenta, ¿no? A cuadros con los collares Margot. por encima, Margot Robbie. Fascinante. Que a ti te gustó muchísimo. A mí, a mí son... no tanto como a ti, pero a mí sí. me gustó yo mucho. Yo también estoy más en tu lado. Sí, son... No tanto, no pero, tanto. Pero eh, son modelos que crean controversia. Es un Chanel, no, es un Givenchy. Uh -huh. A ver si no me equivoco muy bien. Eh, si lo ponemos ahora en pantalla. Que es de volante. Es un Chanel. Es un Chanel. un Chanel, ves. yo sabía cuál era. Uh -huh. eh, un Chanel que además tiene mucha información. Tiene eh, cuadros, volantes, el cuello halter que dices, con ese cuello jamás me podría encollar. Ella lo lleva. Es exceso, me parece. A lo mejor fallaría para mí el pelo, pero me parece una información que a mí me gusta. ¿Quién dijo que los cuadros no se pueden llevar una alfombra como esta? Pues sí, es la única que va de cuadros y con el, el azul, que a mí me proporciona una información en moda que me encantaría. A mí me parece un estilismo sí. chulo, pero sí. le falta un. Sí, a lo mejor punto no. para alfombra. yo me lo llevaría más para otros cosas. No, yo creo que no le falta sino que le sobra <laughs> le sobra ¿Sí? el collar le sobra el peinado y le sobra el lazo tenemos tres informaciones aquí tan directas y tan desparejadas o sea esto no favorece este cuello con una cosa encima más un lazo más, este vaso, más pero un, pero un... es por lo que le gusta natalia claro me más. gusta ya. claro me gusta porque <laughs> yo jamás hubiese puesto a nadie un, cuenta, ¿no? un sí. halter, un cuello halter ponerle claro. algo en el cuello. Tú nunca lo haces, el cuello está suficientemente protegido, sí. adornado, ¿no? Sí. Pues ella encima dice, no, pues yo le voy a poner ¿Por qué? Porque, porque y, y el cinturón y el conjunto en sí no me parece tan deslucido. Me, me chocó, pero me gustó a la vez. Deslucido, no igual que tú, pero sí que me lo llevaría a otro sitio. Creo que más in, más informal. Sí, sí, exactamente. Creo sí, que así como está, vamos a cualquier tú más, sitio. Tú más sí, conmigo. conmigo. Yo, voy contigo, yo te feroz. dije iría La Estrella de los Feroz. Ella. Pero yo ni La Estrella de los Feroz. Yo sí, fíjate, sí. yo esto me lo pongo una chupa de huevo y me lo saco sí. de copas sí, también sí, 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 por sí. la coru. Sí, sí, sí. Me voy a la postrería a cenar. <laughs> y bueno, vamos, te recibimos allí con los que, abiertos. Pero que lo veo más en ese punto. Sí. Me parece un modelo súper bonito o incluso... Un, mm, un punto de alfombra roja. Sí, es, es un efectivamente, le falta un puntito sí, de alfombra roja. Porque tiene demasiadas cosas y que lo hace un poco demasiado... Eh, Por quizá, ¿no? ¿Sabes lo que me gusta de esto? Que me estáis convenciendo. <laughs> sí. Eso es lo que claro. me gusta, claro. Es lo, es Un debate de información y digo, estaba equivocada. Eso pues. es lo que me gusta de eso, que la gente de vez en cuando puede cambiar de opinión y no exacto. pasa nada. ¿no? Claro. Veces, o, o lo ves desde otra perspectiva parece, y dios, pues tiene razón. Me parece o sea, tan no, sano que la gente cambie de opinión exacto, sin por problema. Eso, ¿no? Por eso no me decir. estáis convenciendo. Sí. Sí me gustaba me sigue gustando pero ahora ya digo pues tiene razón pues una tumba roja no una pues roja más charlister no por ah, ejemplo bueno, ¿no? bueno, que bueno, os encantó es que es no es de mis preferidas ¿eh? lo tengo que decir pero ella es espectacular me encanta pero, pero no es ese, de las veces que yo la he visto mejor, ese corte exacto. sirena renovado con ese top lo que más me gustó sobre todo es ese ese peinado maravilloso no sé si se aprecia bastante en la foto que lleva la raya al medio y en el medio lleva como una tira Toda de brillantitos colocada uno a uno, o sea, es que, que está, le hace espectacular. Está súper de moda eso. Es, ¿no? Me encanta, sí, me encanta. Esas tendencias son las que me gusta ver en una alfombra, por eso es una de mis favoritas. Mira qué decisión, qué qué qué, qué pose tan bien puesta, qué estructura. Sabe que está bella, ellas lo es claro. Pero siempre lleva un toque de modernidad algo de tendencia que después dará mucho que hablar y las demás irán después a copiarle vamos a ponernos esa tirita, solo ha sido ella no eso nos falta las en las alfombras españolas hace un tiempo cuando lo vi lo vi en una foto no entonces sí. yo decía pero cómo tiene el cuero cabelludo tan blanco no porque aquello brillaba no hasta que luego leyendo me di cuenta que claro. no no era la raya al medio y el hace cuero cabelludo. hace unas preciosas una cruz la controlas pues sí. preciosísimas pero muy muy bonitas y es verdad que quedan muy bien a mí, aún así, yo sigo diciendo: me encanta, me encanta esta falda, pero para mí le falla algo en la parte de arriba, en el top. El top. Sí, el Creo top. que le el acentúa top. demasiado eh, los hombros, <laughs> y entonces me gustaba con otra cosa. Me parece que la falda es preciosísima. Sí y que le queda muy bien es que ella así, que se pierde le, le ponemos un pantalón y pues eh, podría ser para dar una vuelta o para ir incluso a la playa en ¿no? es el top. Algo mm, top. Sí. No, es que me que no es que no me guste es un top, pero para mi ochentero con pero la barriga falta... al aire creo que le quita un Fata. pelín un pelín de, de, de glamour creo que la estamos convenciendo también <laughs> está no, lo cara. que pasa <laughs> es que yo como la estoy viendo ya llevamos ba ba bastantes alfombras ¿no? la estoy viendo en otras alfombras y todos los todas las noches es un registro distinto ya. O sea, no es una igual, es que es entonces cada, claro, cada el pelo recogido, otra, muchos volúmenes, eh, me pongo un traje de chaqueta, en otro un vestido mm. espectacular, mm. en otra eh, uno romántico, entonces como, digo, ¿qué viene? Ahí viene, ahí viene, Charlie Ceron con otro maravilloso, una falda sirena, entonces yo veo eso, que es un resumen de todo, entonces mm. me parece mm. espectacular esta versión, y seguramente en la siguiente, cerca de los, eh, del bueno, de los... Eh, eh, Oscar será el volumen más esperado que te puedes imaginar. o sea, Estoy deseando verla porque sé que siempre es una de mis favoritas. Entonces, sí, sí, sí. Para mí, hoy es, es estupenda. Bueno, quedan muchas pasarelas por delante, muchas alfombras rojas y, y veremos qué dan de sí. De entrada, nos quedan los Goya, nos quedan los Oscar y nos quedan los Mestre Mateo. Que vayan tomando buena nota, que a mí me gusta ver siempre modelazos sorprendentes. Muchísimas gracias a los dos por haber estado aquí y no puedo creer que hayamos convencido a Natalia en algo. <laughs> en algo de sí, estilismo. Sí, sí. <laughs> en algo de estilismo, no creo. Sí, sí. No, vamos, es que es, es, vamos, un milagro. Nuevo año, nuevo año. Estoy con las miras más abiertas. Pues vamos a ver también con qué nos traen en este nuevo año y con tantas cosas para sorprendernos siempre nuestros compañeros de corazón. pues tiempo de corazón para hablar de todas esas noticias que aparecen en la prensa rosa y que tanto nos llama la atención y tanto de juego dan de sí eh, Laura Pérez qué tal hola muy buenas noches sí. todo bien también Rosa Portela todo estupendamente muy y bien, todo bien buenas, también buenas. Pulito. vamos mejorando cada día es, <laughs> que cada... es verdad vamos mejorando cada día esto va a más a más no, nunca a menos 2020, Viene cargado, de no, no, no. Cosas viene cargado de buena energía. ¿no? Sí. Esto le pasó a muchas... Bueno, parece que con el cambio de año siempre dices, ¿no? esta expectativa claro. del renovarse y tal, pero como que el... 2020, al ser así, tan. 2020, tan. Y al empezar década, también, empezarlo todo, todo bien, hay que Por... empezarlo ah, no, todo sí, con sí, muchísima sí, energía sí, sí. buena. Sí, siempre, siempre. Es. Superado el Blue Day, que es el día más triste, yo si ese es el más triste, pues vamos bien. Pues ya lo tenemos <laughs> atrás, no así que... triste, Nada, nada, pues imagínate claro. ahora cuando venga el bueno. Si ese es el peor día, creo que. Puedo, ser puedo. Ganas, ah, sí, la bien. verdad que sí, estoy de acuerdo. Sí, estoy sí, de acuerdo. Sí, sí, sí. Igual tú no sentiste mucho lo del Blue Denny, pero yo creo que Cayetano, por ejemplo, Cayetano Rivera, lo sintió un poquito y lo siente cada día. Y no sé si esta semana lo va a sentir más después de las declaraciones de Carelli. Sí, bueno. es que yo creo que más que un mes. a ser el mes entero. O el trimestre más bien. Yo, yo creo, creo que, que es el trimestre. Este 2020 /20 20 le viene bien. Presuntamente. Cargado. Presuntamente. Un beso a las amigas de Ángel. Sí, que por cierto, ¿Supices? se lo pasaron muy bien. Eh. Me ¿Qué, me tal? ¿Qué tal lo pasaron? Se lo pasaron supuestamente, supuestamente de forma el... increíble. ¿Y al día siguiente les dolió la cabeza? Pues eh, ahí ya no lo voy a decir supuestamente, sí, sí, estaban un poco así, cansaditas. Pero bien, bien, le gustó hasta el programa, así que contento. Un beso desde aquí. Pues nada, yo creo que Cayetano, mmm, yo creo, bueno, lo que sí creo ya es que la amistad que tenía con esta chica ya se acabó. Se acabó ya. Pues es una pena, porque al final parece que. A ver, ella cuenta que tampoco. La, el gran titular es carelio rompe su silencio y lo aclara todo, que es uh -huh. donde nos tiene enganchado, pero luego realmente tampoco cuenta tanto que. Y sobre todo nada que les pueda ofender. Salió con Cayetano en 2014, según ella, que es algo que está muy bien que lo cuente, porque. Uh -huh. Ya, si hubiera dicho que no, ya se sabía que todo era falso y una mentira. Así no. si por lo menos es. Oye, salimos juntos en el pasado, seguimos siendo amigos y además salimos juntos en una época en la que él no salía con Eva. Y ahí ya le, le lavó no, un, poquito. La, boca, pues le un la, poquito la cosa y dijo que no, haya sido, que, no, haya sido que así, no pasó sido Sí, nada. pero en Londres, de todas maneras, que... aunque no pase nada en Londres, él... Se iba a Sudamérica claro. y no había dicho que iba por Londres. No, 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 no. Entonces, a raíz de eso, ya es que lo de él, Es que mal. lo que está claro es que además, es lo de él, lo que sí Si estamos quieres diciendo, ir a Latinoamérica, sí. tienes que pasar claro. por Madrid, que es el sitio mejor. Pero lo, lo que conectado. estamos claro. diciendo ya no es eso. No te vayas de, a eso, eso es incuestionable todo. Estamos Entonces, a raíz de eso, ya no se le cree nada. No, 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 es todo incuestionable. Bueno, lo, lo que ya... decimos es que la chica realmente en cuestión tampoco es que haya puesto a, a Cayetano delante no, de los caballos. No, no. Él, ella aclara estas cosas, pero... Aunque las deje todas así medio velada, todos intuimos que en esa relación que tuvieron en 2014, pues ya, pues no sé, yo creo que mmm, supuestamente a Eva, esta chica ya no es santo de su emoción. <laughs> a ver, porque... a mí lo que me llama la atención de todo esto es, parecía de hecho esas imágenes en Londres que están así como uh -huh. con complicidad, con y pasándoselo complicidad. bien y no sé qué, y dices, joy Cayetano, si sí, ya estabas con ella, encantado de la vida, se no lo si pasa mucho tan... mejor. Se, se le... Parece, presuntamente, que, que, que se ríe más con bueno. Kareli, si se lo pasa mejor, que con Eva, ¿no? Esa es la sensación que le sí, la secuera. sensación, mira, aunque no viese besos, aunque no viese <coughs> nada, se veían muy compenetrados y se veía que ahí había un rollito. Y a lo agua mejor agua. Y es verdad, pero a lo mejor mucho es verdad cariño. que no pasó nada... Pero el simple hecho de que no se lo diga a Eva, claro, de es que, que la he visto, es, el es, problema. es donde... No, saca hombre, no, un hay de... el, problema. Es que, es que el problema. Pero es también, ese. conociendo a Eva, yo a lo mejor soy él y no se lo digo. Claro, claro. también es verdad. Pero es bueno, es el verdad. problema de fondo está, y el problema es gordo, por mucho que quieran tapar y por mucho que quieran decir. Yo no sé. El problema es que esto... Yo qué volvió os digo con que... Eva? Porque yo no lo veo a él, nunca lo vi así como yo muy colgado de ella. Yo os digo que esto termina... Yo creo que más se dejó querer que quiso. No sé, yo solo no, os digo que esto termina en una ella ruptura puede, pero anunciadísima. puede dar una entrevista, puede aclarar cosas, puede lavar un poco su imagen y ayudar a que sí. eh, él salga un poquito mejor parado. Pero al final, aunque tú eh, digas lo que digas, si tu mujer no sabes que estás con una persona con la que tuviste un rollete en 2014, ahí está todo oscuro, está todo, está todo este, tapado, hay, hay está mucho claro. debajo de la alfombra. Bueno, pero yo, lo que, lo que... yo lo, a lo que voy, que estoy de acuerdo con vosotros, pero yo lo que voy es que nosotros le damos ese punto oscuro pensando que se mantiene en la actualidad y yo mi punto, ese punto que le veo es probablemente Conociendo el carácter de Eva o lo que nosotros sabemos de Eva, jo, pues a lo mejor el punto oscuro está justo en eso. En a esta no le digo que me vuelve loca. Claro, o sin sea, que haya nada claro, más. Pero algo es, hay, cariño, algo que hay. Nadie no se va a Londres a tomar un café con una amiga. El café lo tomas aquí cosa? en Madrid. Ay, perdona, si viene... pues sí. No. <laughs> con una amiga sí, pero sí, puedes ir. Sí, no, no. Que sí. No con, con una ex sin decirle nada a mi actual. todo. Eso ya es lo raro. No, hombre, no, no, te lo no yo conociendo a Eva no lo veo raro. Eso es, eso es lo que estoy defendiendo la vida. Sí, ya, ya te mira. entiendo. Que codices, ¿Entiendes? ¿para qué decir, a, a lo la mejor en una relación con una, no, relación con una pareja... Una cosa. Él es un ingenuo, entonces. Si cree que Eva no se va a enterar, si cree que en Londres no va a haber nadie con una cámara que te pueda sacar una foto por medio de la calle, si crees que no va a haber nadie que ahora... Todo el mundo tiene un móvil con cámara y bueno, todo el mundo que te saca unos... fotos. ¿Crees que eres tan no, no, no. ingenuo en una cafetería tú, se te, vas, además, te vas a Londres cuando se, se va bigote a Londres? Que todos los paparazzi <laughs> se van no. ahí. Es que no. hijo. pusieron además Se fue antes. En una cafetería en la que había un ventanal. Aunque no <laughs> <laughs> hubiese pues ventanal, ya tengo que mal, rarísimo. Jolín, pues precisamente... Ya, pero precisamente por eso yo es, no le daría tanta importancia. Cayetano. Te estoy dando todos los argumentos. ¿eh? Sí, sí, mira, te yo no te daría. No no te daría. ¿Qué es? Una me voy a Londres, la... me voy a Londres, a mi amiga, pero... con la que me llevo bien, con la que tengo sí. muy buen rollo, con la que he tenido un rollo que me mola, me mola, genero. Pero ¿sabes qué pasa? Otra cosa es que hubiese leído de Londres algo, pero a mí irte a Sudamérica pasando por Londres me parece así como demasiado intencionado. Pues que es de mira, mira, lo que Londres sí, es el centro el de, de todo. es el de Cayetano, El de Cayetano. Es que es el café, mira, ahí va a En Colombia el café no está tan bueno. Bueno, como en Londres, toda la vida, de toda la vida el café. Para calletarnos el centro. Yo creo Juárez. que dijo, pues nada, nos vemos y tal, que tampoco tiene importancia, por eso Mira. no se van a esconder. En... Es que yo también creo, por otra parte, que si realmente se quisieran esconder entre comillas claro, que nadie no sé pero, que, pero, pero, pues, si, si hecho, tienes lo algo mejor. lo piensas lo piensas pero no si tienes no, ese si realmente claro. no hay nada si realmente no hubo nada por qué tienes esa crisis de ansiedad que tienes que ir al hospital, al hospital vale ¿Eh? porque sí. una cosa es que tú no tengas nada y sientas que no tienes nada y la otra persona es cómo reacciona la que tienes enfrente a lo mejor la crisis de ansiedad te la provoca vale, otra vale pues yo ahora ya os sí. hago el augurio el auguri, cómo se dice y todo es muy auguri. supuestamente el augurio Mm. Antes de Semana Santa, crac, Es no. que le dio por el, el pollo que le montó Eva, porque... Ella... Supuestamente espera, por el pollo de casa Espera, espera, ¿por qué o sea, Eva se enteró de eso? Porque se enteró de que Carelis iba a decir en el hola. Que habían tenido un rollete no, no, no. en el 2012? No, no. a 14. A 14. 14. No, 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 no. Yo te digo que supuestamente, por todo lo que tiene en su casa, es lo que le crea la crisis. Vale, y que, que bueno, que de todas formas, cada que vez que cree. parece que va pasando, en el momento en que sale carelis ya volvemos a hablar del tema. Que también ¿no? que nos es va muy curioso lo de carelis porque incluso se hablan de varias cosas. Se dice que Lola le propuso a Cayetano hacer una entrevista para lavar su imagen. Y Cayetano dijo: de ninguna manera voy a hacerle una entrevista. Y entonces creo que Hola, como un poco de revancha, fichó, Fue a a, fichó a buscar a esta chica. Se dice eso, eh? que no sé si es real o no, mm -hmm. pero que puede ser, que es muy probable. Que cada una de dejó al mal lugar a él. Para nada, nada. para nada. Yo creo pero que bueno, lo mejor él... en este caso no ha sido... ni a Ni a Eva, quiero decir. No, eh? no. Sí, pero Ola quería... Fue bastante... Ahora, porque son personajes de Lola... Eh... Son ellos. Sí, claro. No podemos bueno, contar flipé. solo cuando hay un bautizo, cuando hay un, una boda o eh, se, están, se han separado esto es sí. una infidelidad o supuesta infidelidad más bien. A mí me pero, sorprendió esta portada de Nolan. Eh, son personas. ¿eh? Claro, a mí A mí, también, mí no. He eh. A mí nada porque mira, hecho. ahora ya que le dieron. Portada de la A mí no. Nada. Mira, sabéis sí. que hola ahora con sí. nueva dirección y con nuevo tal, ya se está viendo que le están dando un rumbo totalmente distinto o sea, al que tenía hace muchos años y después me sorprendió Mediar más. No es mediática. Pero me sorprendió una más, una por ejemplo, el reportaje amplio que tuvieron la semana pasada. Ella en la playa, que sin decir no, nada, pues me sorprendió no mucho es. más que esto, que ya es con contenido. Pero esto es portada. Sí, pero es con una contenido. De bueno, una persona que no es mediática. Bueno, a ver, nada. Sí, pero como, Nena, pero, está, claro, pero yo está, estoy, está en boca de todos. Yo estoy como. Está en boca de todos. No, ya no estaba. Ya, está, está. Rosa. Me refiero, ahora está porque ha vuelto a salir claro, la portada. A la semana pero, pero, pasada la vimos en el interior, lo que dice un poco. Porque un lo un poco cebó. El la... hola cebó, a esta, eh, la trajo la semana pasada para cebarnos, para no hacerlo todo de repente, nos cebó Pero la semana imágenes pasada, de la semana pasada nosotros la vimos en el Ola, sí. en un reportaje en el que no decía nada, la sacaba y tal. Sí. Nos creó alguna expectativa. expectativa. no, hablamos bueno, de ella, no. Expectativa nos pasó sí totalmente crea. desapercibido. Mm. Hablamos yeah. de ellos cuando vemos a Eva de Morros. Claro, pero, es, sea, que, mira. pero, mira. pero es que la, la super, semana pasada, agarras, pero hablamos la semana de pasada fue muy, muy llamativo ver a esta chica con súper glamour, sus bañadores, su no sé qué, en, en la playa. Y dos hojas siguientes, ver a Eva hecha, desestructurada, con una cara sin maquillar, Eva con la coleta estirada, eh, con una cara de mala leche, la parte que te doy. Y, hija, es que entonces parecía que estaban fomentando a una y, y denostando a la otra. Entonces parece que era que querían ensalzarnos a esta chica y hacernos la no y esta señor. semana ya nos la preparan así. Y sabiendo el rumbo que está cogiendo Lola, porque ahora con Nueva Dirección ya se ve que es una revista que ya mm, no tiene las portadas mm, normalmente que tenía antes, ya están mm. más... Se está más... Sí, está, se, está... Eh, se está adaptando a claro, lo que es la, claro, la crónica claro, rosa claro. De, hoy día. de hoy en día. sí bueno, pues espérate que en nada veremos en portada a Maite Galdeano porque va a Supervivientes. Ahí lo dejo. ¿Qué? Va a ser va imposible a ser. ver ese ese programa. Pobres, me da muchísima pena imposible. a los compañeros de, va a ser. De que van. ¿eh? Pero yo va que a, no ser a mí me parece un horror, me da una pena horrorosa. ¿Tú sabes lo que te, te que tiene que ser eso? O sea, ya no es la, la, la experiencia en sí, es ir acompañando. Bueno, a ver, es que de hecho, ya que no da igual que fuera una semana, ¿no? Bueno, sí, sí, pero... bueno, te digo una cosa, pero es que decían que después de hablarse de tantos fichajes, etcétera, etcétera y decía que decían que era muy, que estaba siendo muy difícil, ¿no? Fichar a la gente para ir a este programa. Entonces, que se preparen. Porque en el primer programa los dos días todos dimiten, se vuelven para casa. Pero no pasa nada, sí, claro, Ana, porque al final ella es, eh, tiene ocho personajes o diez. Ella es, haces, toda. La rusa, ella la es francesa, rusa, la Rusia, Francesa. Ella puede... Bueno pero, rusa, la... francesa. Ella puede bueno, pero pero cada, rusa, la... puede, pero cada es cual es peor. yo Es capaz yo creo que de... Enfadarse con sí, mismo. Sí, ya En condiciones normales. Estela... Ahora, pero quítale imagínate la... Imagínate en condiciones extremas. Claro, o sea, debe ser... Esto tiene que ser desquiciante. Yo creo que la ahogan, ¿eh? Pero además no le pasa nada. Pero en condiciones extremas ella no, porque creo que está tanta caña tanta caña y tan ahorrativa que seguramente ya pasa ya para ahí las condiciones extremas son para los demás no para ella ¿eh? claro, no o sé sea, a mí no, me no, parece no. de difícil convivencia Uf, y ahí lo digo y a lo mejor terrible, me sorprende terrible, y oye a lo mejor me terrible. sorprende Yo, y, difícil ah, que te sí, sorprenda aunque que... bueno siempre nos sorprende la gente porque hay gente que a priori nos sí. parece maravillosa de repente en, en concurso no da sí, porque es hay gente maravillosa como vivía Anderson que era infumable, sí, una sí, chica que siempre nos sí, cayó sí. bien y en los concursos no Fuerza es infumable, tal, sí. pero tanto en ese como en Masterchef, bueno, acordaros a mí es una mujer Azucar que no me gusta Moreno, un... que daban unas imágenes sí, de frescas, de divertidas de no sé qué y en el concurso el, de, el de frescas, sí, de, frescas sí, sí. de frescas que me voy fresca fresca. sí fresca sí, sí. Sí. son sorprendentes y eso Gentes... que jugaban con la ventaja de que iban juntas sí, o sea sí. que eso siempre, sí, pero ayuda pero siempre un es una gran ventaja a ver si nos va a sorprender Baita Galeano y dentro de 15 días estamos aquí defendiéndolos. Ya, la, bueno, pues, lo, lo sí, más interesante ser, es que ser, Maite claro. va a coincidir con, eh, con eh, Gloria, no con Gloria, perdón, no, con Rocío, con Rocío eh, con Está confirmado el fichaje de con Rocío Flores. Flores. Eh, Rocío Flores y además tenemos la, la guerra de Sofía es con, eh, con Rocío y, y Gloria, entonces ahora que va sí. la madre... Ahí habrá algo, y de hecho ya sacó una. Bueno, una yo entrevista. creo que, que, que la madre, supuestamente, mm. yo creo que la madre de Rocío Flores debe de estar. Vamos, sí. esta sí que está con alta que de ansiedad. Sí, sí. sí. Hoy, este año va a haber mucho, mucho sí. se va a vender mucho. Porque, porque entra Antonio David y lo que genera es que vuelvan a hablar todo el rato de esa familia. ¿no? No, descansa, Ahora Rocito, va ya, ¿no? Rocío Flores, que está ella, que va a estar en la isla. En definitiva, al final vas a acabar hablando mucho más de lo que quieres y contando más cosas de lo sí. que quieres, seguro. Lleva una rachita. Por... Pues ya te digo yo que Ay, van a estar te... escuchando todo con el abogado, que es su marido Fidel, para ver sí, todo sí, lo que sí, es demandable, sí. todo lo que no es demandable. A ver, por eso alguna falta les hará, porque sí. no dicen que está mal de salud, dicen eh, que supuestamente está sí. mal de salud, está mal de dinero, está mal de humor, bueno, está mal de lo, todo. Lo dijo su amiga eh, hermanita Borrego. 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 Eh, que la pobreza estaba pasando por un periodo horrible. Bueno, lo dijo Carmen por pues la todo. televisión. También que nos lo otros. cuente todo desde su punto de vista y ya se le acaban claro, los comentarios. Yo prometo en 2020 no hablar de ella, si nos lo cuenta. Claro, si que no, nos cuente su parte por lo menos. Ya verás claro. cómo ya no tiene problemas de Pues no voy a cumplir la promesa porque seguiré hablando de todas. Formas, así que... No, yo seguiré hablando sí, de sí. ella, pero, pero que no saben. Sí, pues, sí, ella arregla su economía y nosotros resolvemos nuestra intriga. Claro. Además, estoy seguro que si eh, Rocío Madre habla, tendrá que se sentirá libre de hablar en, en un momento dado también Rocío Hija. Claro, Porque claro. Porque ahora ya no, ella no puede, sí. no puede no puede ser la primera. Bueno, y la bueno hija, lo que pasa es que yo perrita creo perrita que no si Rocío dará. Madre habla, al día siguiente están al juzgar por muy, muchas partes. Y esta es mi sensación personal. Yo, mira, yo creo que Rocío, no hijo, hija, va a hablar, aunque no hable mucho, porque era bien aleccionada por sí misma, pero yo creo algo que siempre Rocío va a soltar. Rocío, hija, no habla porque tampoco va a salir bien parada si habla. Mm. Bueno, pero hasta... pero eh, Hombre, habla, pero con cosas medidas, como habló... ¿Tú crees? Yo, sin embargo, a ver, sigo pensando lo mismo que pensaba. Es decir, a lo mejor la rabieta, lo que genera que se vaya... Eh, lo que sea, uh -huh. que probablemente fue un adolescente insoportable uh -huh. hasta ahí, sí pero al final que es... Que no justifica... Lo, al final que es, lo sé, tu sí. madre es, tu madre es la que se supone que es madura uh -huh. y es la que tiene que poner un poco de razón en esto. Uh -huh. yeah. Y que ellos tienen todo el derecho del mundo, porque es lo que ella le manifiesta. Yo no sé si Rocío los quiero o no los quiere, y no me voy a meter en ese berenjenal pero le demuestra cero que los quiere No y eso es obvio. Tú quieres a un hijo y estás cinco años sin hablar con ellos. Hombre, por Dios, no lo quiere. No, es Porque que que además, nada. es un poco lo que dice. Ella. Nada. ella y él. No, quiero decir, nada. claro. No, pero es un poco lo que dice. O sea, al final es ellos dos, sabes, con la niña pudo tener un encontronazo, pero al sí. niño en el momento en que se va a vivir con el padre, no sé. No tienes hay cosas que no tienen explicación no, supuestamente no. Y, y sin suponerse nada, nada. O sea, es que, ya, cosas que, que es muy difícil de entender cariño. es que nos, nos falta mucha información ella ahí. mira ella es una niña rara porque mira de, de todos modos hablaba eh, Ortega Cano esta semana y decía mira que yo tampoco ni soy ni Ortega Cano es santo de mi devoción ni ninguno yeah. de los tíos mm. ni lo que quieras pero dice que cuando, cuando hablaron sus tíos con ella ella le dijo mira lo siento pero es que ya no quiero tener ninguna relación con ninguno de la con esta familia con nadie se lo dijo a su tía cómo se llama la hermana de, de rocío Jura. Ah, sí. a, a gloria a gloria le dijo a gloria mira no me volváis a llamar porque yo ahora, eh, eh, ahora ya no quiero volver a tener relación con ninguno de esta familia eso lo contó sí. eh, este ya. cómo se llama ortega, ortega cano. cano y dijo ortega cano muy muy normal lo vi dijo por lo tanto, yo tampoco le tengo ningún cariño, porque no le deseo ningún mal, pero tampoco le tengo ningún cariño porque es una persona que ya hace tanto tiempo con la que, que no, no hablo, que no tengo de nada. De mi vida, claro. que Por que supuesto no, no le tengo. Y ella fue la que decidió que no quiere saber nada de nosotros. De Gloria claro, tampoco. Se lo dijo así a su tía Gloria. Dijo es que no porque quiero, no quiero de nosotros no me extraña ya. nada. Ya, bueno no caras. te extraña nada, pero pero de todos modos. Todo el mundo tiene algún tío que le pueda caer mal o bien. Por eso me sea. sorprende lo de Gloria. Y que, no, y que no tienes por qué decirle, mira, ya no quiero saber nada de ninguno de vosotros. O sea, es que ella también es un poquito, raro, un poquito así. ¿Y con la familia de Pedro Carrasco? No, tampoco. No tiene tampoco, relación tampoco, con nadie. Tampoco, tampoco. Vale. Pero me encantaría saber, con, ahora me encantaría saber con la familia de Fidel. Tiene la vale. con la familia de Fidel. ¿Quién fue a la boda de Rocito? de, de parte familia, de Fidea? nadie? nadie. De parte Chayo. No, de la familia. Pues yo creo... Chayo era la que no debería ir. No, pero al final. No porque fue. al fin y no, al iba, sí iba a ir, pero fue. no fue. Chayo sí fue. Escucha, claro. sí fue. La que Escucha fue. al final es la que es sorprendente sí. que vaya. Cuando Chayo, porque le apetecería estar allí. Pero espérate. borregos? ¿No os acordáis de la historia? ¿No os acordáis de la historia? La historia era: Chayo está enamorada de sí, Fidel, sí. le presenta. A Fidel, a Rocito y ellos dos acaban juntos. Y Chayo estaba súper... Pero antes, de, y dolida, eso, antes sí. de eso también, de eso se que Chayo se había ido con, 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 con el Antonio Luis. Ahí compartía mucho... Ahí, compartían muchas ahí cosas. hubo un intercambio de parejas. Ahí se compartió... ¿Qué me estáis contando? Sí, no. En tiempos o sea, distintos, pero hubo intercambios, hubo intercambios de parejas. Inter supuestamente, 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 supuestamente. Supuestamente todo. Pero esto ha pasado quiero, tanto tiempo que... Quiero no decir que son unas primas que realmente ahí sí que habría motivos para no relacionarse. Pero sin embargo, ahí hay tal. Pero a mí lo que me sorprendió pues, fue eso. Mira, es que ahora no me apetece saber ya nada de nadie de la familia. De nadie. Solo de Fidel. Mira, Solo de, de Fidel. la familia de ¿Qué te Fidel. Fidel. digo? Que, que te hable digo, la familia de Es más, no quiero escuchar a Rocito. Quiero escuchar, <laughs> quiero escuchar a la, la cuñada y... de Rocito. Hija, yo ahora quería saber, eh, <laughs> pues eso, los padres de Fidel. Que, a ver, la boda, la boda que presentaron en el Ola hace ya unos uh -huh. cuantos años... Eh, aquello era un, um, era la gente un que desfile de ¿Por qué? No sé, gente, que era gente famosa, gente que de quiere. familia, Paulina Rubio, no había Paulina, nadie, Paulina Rubio, 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 Alba sí, Carrillo, verdad. Sandra Perneta, eso los super singles No, single Paulina, Paulina Rubio porque eran como hermanas, porque de pequeña la madre, Susana dos amantes, y, que era la madre de oh, Paulina, fue... Eran uñas y, y entonces se llevaban como... No se lo cree nadie, que fueran como porque hermanas. Porque ella realmente pasa las Navidades, siempre las pasa con su, la, lo que ella llama su familia, ¿no? Mm -hmm. que es María Teresa Campos. ¿Y hay algún día que en las, Navidad, en las Navidades que vayan con la familia de Fidel? ¡Ay, ahora ya quieres saber de la familia de Fidel! <laughs> Ey. ¡Hay Ay. que empezar a mirar! Señores de Lola, señores de Lola. Ah, He abierto eh, ahí la, la, la veda, eh, señores bien. de Lola. Para... Póngale el cheque que, a la familia hay que, de no, Hay que buscarlo, cheque que tenga un apellido. A la que, que le pregunten a Carmen Borrego que ya la lo ha resuelto todo en un segundo. Ay, sí, por favor. Por Yo ya. estoy dispuesta a comprar. Mira, ¿qué pasa? noche buena. ¿Y el día de Navidad la comida también? ¿O se fueron para sí. otra familia? Sí, sí ¿Y cómo se sí. lleva María Teresa? con Bueno, él, con el famoso en la boda es clarísimo. Cuanto más famoso, más ubicache. Claro, con lo claro cual, efectivamente. Ya, exclusivo. pero que no haya, no haya nadie de, que te estás casando y no haya Chayo Moedano de tu familia, de verdad. Que, solo este que fue en y representación de, de todo. Pues fue en representación porque a nosotros de le dijo que no querías hacer sí. nada. Representaba Chipión entero. Y que también me, me parece súper curioso. Y Amador no iba porque no lo invitó, que si lo llega a invitar iba, ese va Pero mira, me parece súper curioso que tengas dos primas, ¿no? se pueden llevar más o menos, pero al final tú tienes mmm, muchos frentes abiertos con tus padres, o sea, con los padres de la prima, y es raro, o sea, tú puedes mantener, o sea, sí. yo me enfado con tus padres, ¿no? O sí, sea, tus pero los padres sí. conmigo, no me hablo sí. con tus padres, mi relación contigo, bien. Pero no es, no, hombre, no, no fluye. Mismo, ¿no? Y después, sin embargo, invitó no fluye, a ella porque es ¿no? conocida, pero no invitó a las hijas de Gloria, que también son sus primas y que tampoco le hicieron nada, pero esas no le gustan, porque no son famosas. Pero igual se si no tienen contacto. ¿Y a los hermanos nada? de Chayo? Eh, Salva Salvador, no, no, y no, eso no fueron, que no, que no. no había invitado, ¿no? No, no, creo que no. No, fue sí, pero el chayo que no fue. y el marido. Sí, la había invitado, pero al final no fue o algo así, no sé. En fin, yo quiero hablar del amor y de las segundas oportunidades, como Oy la de Mar Flores. Dios. Que una semana aparece en una revista dejada y la semana siguiente Elías Sacal hace una declaración de amor en toda regla. En todas las. ¿eh? Cuidado, eh. Está. Yo ya te digo cómo fue. Ya os voy a contar. A lo... ver, cuéntanos. Bueno, sabéis que la semana pasada estaba. Mm, bueno, supuestamente. Hace, que si no, que no veo. No, no, hace dos estos no. Chusitos, chusitos, estos chupitos, estos chupitos. Aquí nos baja, secos. eh. Porque hace dos semanas realmente, realmente, con, con la chica con la que salía, bueno, con la señora con la que salía, que, que es, parece ser que es multi, multimillonaria, ¿no? Mexicana, eh, él dice que no había nada. Se veían imágenes así un poquito cariñosas, pero a lo mejor es que se dejaban querer los dos. Yo creo que es que él, eh, lo de ser fiel, le debe de costar. Yo también lo creo. Pero. Supuestamente también muy, aquí hay que ponerlo para nosotros. Pero realmente quiere mucho a Mar. O sea, a Mar le gusta, le gusta mucho más A ver, Mar es pero una. Es una, una chica chica es una, me una gusta chica bastante ¿eh? Y él es que hizo una declaración de amor y ella pasó completamente y dijo que no está con nadie. Es decir, es que, es chico, que ya le dolió esas yo me imagino que ella le hirieron su orgullo verlo. Es que claro, también te, con te, te encuentras Entonces, en una vida que... que no te apetece meterte en follones eh, claro. que te, te has encontrado vale, toda y, tu vida. Y, y tú crees y que te ahora, van a volver. Yo creo que sí. Bueno, espera. Pero yo creo que, es que yo creo que es Te más encuentras que... en una edad que no quieres meterte en follones, entre paréntesis, y ya no veo mi pasado. <laughs> Porque vamos... No, pero te decir. digo, sabes qué pasa, te digo lo que pasa, que ella de todos modos, él le llamaría y le diría a ella, pues mira, lo siento, pero yo ahora no salgo contigo, que se yo en todas las revistas que estabas con otra. No. Y entonces él dijo, bueno, pues voy a mandar una dedicación así bien fuerte para que se sepa que realmente yo... No a... puedo vivir sin ti. Claro, claro. claro. No hay manera. Yo creo que está orquestado por mal ese mensaje. <laughs> Supuestamente. Supuestamente, Chupito. Supuestamente <laughs> lo orquestó Le dijo: o mandas algo, algo, un algo Tú públicamente, a, mí a mí y a todo el mundo. Públicamente, porque también me pusiste, me dejaste en evidencia públicamente, ahora me pides perdón. Publicamente. Públicamente. Y bueno, pues, pues públicamente es. ha sido bueno, esa declaración de amor. Era. Y casi, casi públicamente, las primeras declaraciones de Edmundo Bicote a Bigote, sobre, sin entre bigote. Paréntesis, sin bigote. Ex bigote. bigote, ex -bigote arrofe, ya, rarísimo, que se ha presentado en bigote. Fitur. Recién llegado de Londres. Se ha presentado en Fitur. Declaraciones. Bueno, primero voy a visionar. Está sin bigote, efectivamente. Y raísimo. rarísimo. Rarísimo. Eh, rarísimo. La gente no tiene Gracias. No, no, y va a agradecer a todos los colaboradores de los distintos programas de televisión. Que hablen bien y mal de él, porque si no, no hay alegría en el barrio. Pitirrin, pitirrin. Tiene que estar contentísimo, pitiklin, pitiklin, Porque mira, llegó a Fitur en, en. Ah, perdona, Rosa. Y que sí, ¿eh, María Tere. No es cierta la teoría de Carmen Borrego de que no haya ido por las cosas para dejar una puerta abierta. Va a ir a por las cosas que tienen valor. No, si es que si no fue, es porque no, no se atrevió. No porque no, no. Sí, es ojalá, más, si. no sé si no mandará a Alexis a su hijo. Sí, <laughs> yo creo que a María Teresa <laughs> está dispuesta a que le arranquen el árbol Alexis, negro salida. que le ha pintado y que Uy. se lo lleve. Si, él, si no fue capaz de, de, de dejarla en persona. Va a ir a por las clases. Va, va, va a ir el hijo no hijo. O ese. se entera una hora que no esté en casa. Cuando María Teresa vaya a perrear por ahí. A perrear otra vez, claro, como hizo claro. con Broncano. Bueno. A mí lo que me intriga muchísimo, os voy a decir una cosa: es porque salen una revista las cosas que dejó y sale la foto de las sí, cosas que dejó. ¿Qué la hizo antes de irse la foto. No, esa es no, de cuando. La imagen es de, de, eh, del programa programa estaba? de Bertino Osborne. Sí. Vale, pero del es. programa a lo mejor ya no. Ya una no de esas cosas a lo mejor ya las tiene. No, no, no. Mira, Laura, cuando se no, fue, se fue. Sin nada, porque si lleva algo, a lo mejor le decimos: ¿A dónde vas con eso? No estarás pensando mucho de casa. Entonces, esto las es tapas voy, voy a por tabaco ellos. y ya, esto Dejó es. No bueno, pues Dejo hasta, hasta el farmacéutico. Bueno, pues igual cuando farmatín. vuelva ya No las tiene, ¿verdad? No, yo me, me los imagino, Shell, en la misma agencia, ahí al lado Cayetano, Londres, ah, yo también. Es un poco así, tal cual, los dos. Eso. María Teresa sí, El vamos for vamos, no vamos, se llevó. Ellas Men. No se llevó ni a jazz for Men. No, no se llevó ni a Ellas por Men. Y, y tiene un tinte que da. Vamos, miedo, mira, una pues. Grima. El, a él que se le da también la pintura. No y el sé bigote, se porque tampoco. se le. A ver si la, el bigote, esa es la teoría que tenía mi padre, es de que a cierto día se te cae el bigote. Pues ya se le cayó todo. <laughs> se, le cayó. se le cayó todo. Se le cayó en Londres. Se, el se, le cayó se le cayó hasta el. Se le cayó a Ofoca, el roce. Que ves... Bueno, el caso es que llegó a Fitur y, y a la misma hora casi que llegó la reina y estaban todos todos los fotógrafos con la reina ta, 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 y no sé quién dijo Acaba de llegar está rigote, el, está sí. el bigote. Está el bigote y todos en estampida. Sí. A el a bigote? Y ha preguntado, se quedó la ¿Tú reina ¿Tú pasa para esto? Es más. Sí se quedó más, la reina España. Se quedó la reina. La reina se quedó allí. Que, <laughs> esto es España. Que me, que que dejen a la reina de <laughs> Me encantaría ¿podrías? saber. Por detrás del bigote ya es lo más. Ahí me está encantaría la reina. Saber supuestamente lo que dijo Elizabeth, Doña segunda, Leti. Vamos. ¿Qué dijo Doña Leti? Doña Leti. Doña Leti. <risa> 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 ya. Citándole protagonismo de Clint. Dijo para eso yo hoy. Vamos. Yo con mi vestidito todo. En fin. Pues la próxima semana veremos ya muchas más cosas y muchos estos muchos de estos temas mucho más avanzados.